Me gustaría hablarles de tres iniciativas vinculadas al eje de educación, conectividad y deporte. Mi nombre es Abigail. Y hace poco tiempo recibí con gran felicidad la noticia de que fui seleccionada para recibir una beca otorgada por la compañía Fundis de Cisneta. El Sindicato de Choferes Profesionales de la SOAI rinde homenaje a Cuenca por sus 467 años de fundación con la primera Feria de Emprendedores Cuenca Activa, a realizarse los días 12, 13, 14 de abril en las instalaciones del sindicato, ubicado en la Avenida Solano y Florencia Astudillo. La entrada es completamente gratuita y disponemos de un amplio parqueadero para tu comodidad. Esta es la oportunidad que esperabas para hacer crecer tu negocio y alcanzar nuevos niveles de éxito. No te quedes sin formar parte de la Feria Cuenca Activa y separa tu stand. Comunícate a los teléfonos 0987-05-1763 o al 0995-2648-48 con el respaldo del Sindicato de Choferes Profesionales de la SOAI. Patricio Narváez, Secretario General, CP Marketing y Publia Expresión Noticias. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de la SOAI comunica que se encuentran abiertas las matrículas para el curso de licencia profesional tipo C. La duración 6 meses. Los cursos de recuperación de puntos 3 semanas. Estamos autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito. Capacítate con los mejores cupos disponibles hasta el 29 de marzo del 2024. Para mayor información, acérquese a las oficinas ubicadas en Avenida Solano 396 y Florencio Astudillo. O contáctenos al 099-6422-383. Atentamente, señor Edmundo Patricio Narváez Campos, director administrativo. Reciban un cordial, caluroso, afectuoso saludo desde los estudios de Radio Noticias Cuenca. Nuevamente, pues, un día más de labores. Hoy es 26 de marzo. Estamos muy bien de salud, eso es lo importante. Creo que es lo más importante, ¿no? Así es que, con esa alegría de poderles servir a través de la comunicación, estamos nuevamente con ustedes, queridos amigos, para desarrollar hoy una actualización importante de información. Vamos a desarrollar una serie de comentarios y de opiniones con nuestro estilo modesto, sincero, independiente, para entregarles a ustedes todos los temas que hacen noticia en la actualidad. No estamos viviendo la mejor época, ¿no? Así es que yo creo que hay que ponerle entusiasmo a todo lo que estamos haciendo, y la verdad es que el país marcha en una situación no tan sencilla, yo diría más bien complicada respecto a su institucionalidad, por lo que es importante de que todos hagamos un proceso de reflexión y ayudemos a que el país salga adelante. Es un mensaje sincero, un mensaje que lo estamos desarrollando desde los estudios de Radio Noticias Cuenca para complementar y para estar con ustedes, queridos amigos. El saludo cordial en esta nueva edición, siempre con el afecto del caso,
a todas las personas que nos acompañan en diferentes partes de la ciudad de Cuenca, la provincia del Ecuador y a nivel mundial, ¿no? Que nos acompañan en diferentes partes, sobre todo. Hay ecuatorianos en todo el país. Ayer se dio un dato por parte de la Cancillería que hay 2.600.000 ecuatorianos que están fuera justamente de nuestro país. Esto como un dato que me pareció interesante. Consecuentemente, el nivel de salida de los ecuatorianos a otras partes del mundo igualmente pues es bastante amplio, ¿no? Es un tema que lógicamente genera, como no puede ser de otra manera, una gran preocupación. Quisiéramos que todos estén aquí, que la gente esté trabajando, que la gente esté laborando, que la gente esté ocupada desarrollando actividades en nuestro querido Ecuador. ¿Será posible superar eso? Creo que sí. Si es que sobre todo la clase política cambia de actitud, deja de actuar como lo está actuando, negándose a tener por lo menos algunos espacios en donde se pueda bajar un poco la guardia con respecto a que aquí prevalecen los intereses políticos que a los intereses de nuestro querido Ecuador. Como siempre, vamos a comenzar con un mensaje, un momento con Fernando Villavicencio, 230 días de este crimen terrible, ¿no? En el Ecuador, 230 días, cómo pasa el tiempo. Y la verdad es que se refirió a un tema que nuevamente se pone entre telón de duda, los contratos que hace la CENEL, ¿no? Respecto pues a contratos millonarios que tendrían un direccionamiento. Esto dijo Fernando Villavicencio en el 2022, en el mes de julio. Veamos y escuchemos. El día de hoy, compañero presidente, un grupo de legisladores vamos a entregar a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado 3.846 contratos suscritos durante el gobierno del presidente Lasso en CENEL y CELEC. Repito la cifra: 3.848 contratos. Solo en CENEL, 521 millones de dólares. Y en CELEC, casi 500. Es decir, que se han mamado en contratos 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares solo en el sector eléctrico. ¿Y sabe cuál es el mecanismo, colega Torres? El mismo mecanismo corrupto de la refinería de Esmeraldas, con empresas truchas, con los mismos nombres que se repiten en los consorcios creados por ellos. Eso hacía ahí Leonardo Cortázar. Él manejaba desde afuera los negocios. Bueno, es increíble cómo las denuncias se siguen actualizando. Le critica al gobierno de Guillermo Lasso. Hay una gran cantidad de contratos, todos con una carga increíble de corrupción. Dice Fernando Villavicencio que se beneficiaron con más de 1.000 millones de dólares, ¿no? De sobreprecios o de coimas en los diferentes contratos. Y Leonardo Cortázar, que es otro de los llamados tetones del mismo Fernando Villavicencio, en la que aparece con este delincuente llamado Ronnie Aliaga en una piscina, y el señor, si así se lo puede llamar, Jordán, ¿no? Tres prófugos de la justicia, ¿no? Son los que ahora botan excremento, perdone que me exprese de esa manera, a la fiscal y tratando de influenciar en la mentalidad del pueblo ecuatoriano. Yo ayer no me he permitido comentar el tema de Ronnie Aliaga, créanme que me da asco, ¿no? Porque no hay náusea, como dice el libro de Sartre, me da náusea de ver cómo, en este caso, sujetos de esta naturaleza, ya prófugos de la justicia, además con difusión roja de la Interpol, quiera mostrarse como el fiscal de la nación, como el que da ejemplo, ¿no? Como el que da ejemplo
de lo que debe ser el comportamiento humano. Bueno, saludo a la gente que se integra a Radio y Televisión Espectáculos, saludos cordiales a su principal, Lucho Vintimilla, que también nos está acompañando siempre, activando su trabajo, acompañándonos siempre en este espacio de un poco más de 120 minutos, que llega a diferentes partes del Ecuador y el mundo gracias a estas plataformas, Radio y Televisión Espectáculo, y además medios importantes como Tropicana de Cuenca, está además Periodismo Sin Mordaza, Más Medios, Radio Limón, Radio Lausi, que nos están acompañando. Vamos a desarrollar nuestro trabajo actualizando los temas importantes que se generan a nivel de nuestro país. Hay un tema dos, ¿no? El tema, me parece interesante esto, de conocer cómo están en audiencia las redes sociales. Pongamos el primer cuadrito, por favor, ¿no? Ahí está el primer cuadro, en donde justamente se refleja la incidencia. Ya los medios masivos tradicionales como que se han ido perdiendo. A ver, las 10 descargas aplicaciones en Ecuador con más presencia está Star, ¿no? Allí se ve el fútbol a propósito. Se ve todo el campeonato nacional, la Champions League, se ve Fórmula 1, la hermosa Liga de Basquetbol de los Estados Unidos, Star. YouTube ocupa el segundo lugar. Luego viene, a ver, dice Magia, es Magis, ¿no? TV, tercer lugar. WhatsApp, miren ustedes, en el cuarto lugar, Max HB Olé, así se llama, en el quinto lugar. Bueno, Instagram ocupa sexto, Facebook, siete, ha bajado Facebook, ¿no? Que permanentemente manejaba un primer lugar. Vamos con el siguiente cuadro, me parece que es interesante, está actualizado al 10 de marzo de 2024. Son cómo esta nueva tecnología ha invadido el planeta y a los medios masivos tradicionales les ha generado un golpe. Bueno, la edad de usuarios en el TikTok, que es una herramienta bastante utilizada en rangos de edad, de 18 a 24 años es la gente que más usa, ¿no? De 18 a 24 los jóvenes. 5.228.000, ¿no? Es la primera parte. El rango entre 25 y 34 años ocupa un segundo lugar. 4.454.000, ¿no? Estamos hablando solamente del Ecuador, ¿no? El rango entre 35 y 44 años disminuye a 2.297.000. Y bueno, hay un rango de 45 a 54 años, 1.136.000, y más de 55, ya los viejitos, como el que les habla, 883.000 personas utilizan el TikTok. Interesante. Miren ese dato, dice 13.990.000 son los usuarios en las cuentas en el Ecuador de TikTok. ¡Qué cifra!, ¿no? Yo no tengo TikTok, por ejemplo. No, sí tenemos TikTok, ¿no? No lo estamos utilizando. Bueno, en todo caso, hay tantas de estas alternativas de comunicación que evidentemente ponen al planeta en otro escenario. Vamos con un cuadro más. Me parece interesante esta información de cómo están los registros de las redes sociales. Ahí ustedes pueden ver cómo están los sitios web más visitados en el Ecuador. A febrero 2024, Wikipedia, vistas orgánicas promedio, 40.564.000. El segundo lugar para YouTube, 22.906.000, ¿no? Más casi el doble, ¿no? Tercero, lo que pasa es Wikipedia utiliza mucho la gente, sobre todo los jóvenes, para los deberes, para averiguar las tareas que les... Antes nos mandaban en el librito, ¿no? Era el libro el que nos acompañaba. Ahora ya casi nadie usa el libro. Y es una pena que la gente no se compre un libro, que no lea tanta literatura de todo tipo que tenemos y que creo que es el mejor método de enseñanza. Claro, en Wikipedia hay absolutamente todo, ¿no? Pero hay que tener un poco de cuidado porque también hay desinformación. Bueno, tercero está Google, 12.949.000. Cuarto, Facebook, 12.739.000, ¿no? La cantidad de personas o sitios más visitados. Bueno, después está
¿qué es esto? XN es pornografía, creo, ¿no? ¿No? Claro, pornografía. Ocupa el quinto lugar, 11.965.000, para quienes gustan este tipo de páginas que a propósito generan muchísimo dinero a Facebook y a otras redes, ¿no? WhatsApp, séptimo lugar, 10.223.000. Bueno, y por ahí está otra página. Estas dos, 8 y 9, son pornográficas también, ¿no? Miren ustedes, si es que ustedes suman 5, 8 y 9, superan, creo que llegan casi al primero, ¿no? Bueno, y miren, en el puesto 12 me ha llamado la atención, porque creo que es el medio que más ha llegado al país, se llama Primicias, ¿no? Que está en el puesto número 12, superando a páginas tradicionales como del Universo, como del Expreso. Increíble, ¿no? Es que es una muy buena página, hay que reconocer. ¿Saben quién es el dueño? Don Fidel Egas, ¿no? Él es el dueño del banco, gran parte del banco Pichincha, ¿no? De Diners Club. Uno, dicen que es el hombre más acaudalado del Ecuador, vive en España, ¿no? Bueno, también está la función judicial, SRI, por obvias razones, y del IES, que son visitadas por parte de los usuarios para hacer una consulta, ¿no? Esto como datos. Me parece interesante dar a conocer todo esto, hagámoslo más. Estamos viviendo, yo diría, una época en donde el tema comunicacional ha cambiado tanto, pero tanto, que evidentemente los medios masivos han perdido fuerza. Hablo de la radio, hablo de la televisión aún más crítica, que hablar de los periódicos, ¿no? Hay un periódico, hablemos del Universo, diario El Universo, que tenía casi 150.000 periódicos que se colocaban en circulación, se ha quedado reducido a no más de 15.000. Miren ustedes, igual pasa con nuestro tradicional periódico El Mercurio, que de 35, 40.000 ejemplares diarios no pasa de 2.000, ¿no? Es increíble, las redes sociales han captado el interés, y la verdad es que los medios masivos tradicionales, como diría alguien, van camino o a replantear su trabajo para que no se pierda una marca, para que no se pierda algo que sí me preocupa, es el análisis profundo de los temas que se están dando a nivel de nuestro país. Bueno, Guillermo Churuchumbi, eres el presidente de Pachacuti, habla de que su movimiento, aunque dudo, ¿no?, con todo el respeto que se merece Churuchumbi, habla de que está abierto, está hablando incluso de la economía de mercado, ¿no?, de que hay que abrirse despacio para la inversión, algo que no habíamos escuchado. ¿Será del mismo criterio el señor Isa, que se encamina a ser el candidato a la presidencia de la República por esta organización política? Veamos qué es lo que dijo Churuchumbi, que evidentemente está tratando, dice, de organizar el plan de gobierno, están tratando de plantear alternativas que sean diferentes, sobre todo a la minería y al tema petrolero en el Ecuador. Escuchemos y veamos. Un espacio de intercambio de diversas formas de hacer gestión pública, de cómo trabajar en el territorio, y por otro lado también de cómo garantizamos la participación de los distintos actores en el tema de las ordenanzas, en el presupuesto participativo y también el tema de la ejecución de las obras. Como vemos, la mayoría de nuestros compañeros han manifestado que es fundamental en una gestión pública el tema de participación, de la transparencia y sobre todo hacer obras que la gente empoderen como si fuera suyo, porque a veces cuando ejecutamos obras en el territorio, a veces todos esperamos que nos dé el Estado municipal, el Estado provincial o el Estado central, pero cuando existe participación de la gente, eso da garantía en el cuidado, en la durabilidad de las obras. Referente al tema de palo quemado, ¿cómo ven políticamente desde Pachacuti? Bueno, primero yo quisiera hacer una profunda solidaridad para los comuneros de La Pampa, de Palo Quemado, que están viviendo una situación de persecución, de criminalización. Son productores, son agricultores, que se dedican inclusive a realizar la panela
orgánica que están haciendo para exportación, inclusive están haciendo producción ganadera que abastece para los mercados de Quito y para Guayaquil, siendo una zona eminentemente agrícola, agropecuaria, inclusive turística, pero ahora intentan de manera forzada entrar a hacer una consulta previa que realmente no garantiza, digamos, los derechos humanos y sobre todo el tema de los derechos de la naturaleza. Por eso creemos que es importante, no a la minería, pero busquemos otras alternativas económicas, otros ingresos económicos que nos permita mantener la armonía de la gente, la armonía de la naturaleza y sobre todo defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. ¿Cuáles serían estas alternativas? El uno, por ejemplo, hablemos de Costa Rica. Es un país que vive netamente de ingresos turísticos. No tiene explotación minera ni petrolera, pero es un país que vive de los ingresos turísticos. Ecuador es un país altamente megadiverso, biodiverso, y además tenemos agua dulce y por lo tanto creemos que es importante proteger la vida, proteger la naturaleza y buscar otras alternativas, como es el tema del turismo, la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas que realmente podemos garantizar la vida de nuestra gente, pero también podemos dar a la producción agrícola, ganadera, podemos darle un valor agregado. Y ahí es importante la presencia del Estado, el subsidio, el apoyo, el incentivo. Mire, en Francia, en Alemania, existe subsidio a la agricultura, a la ganadería, o en mismo Estados Unidos existe también subsidios. Es decir, lastimosamente el sector agropecuario, el sector rural, no existe el apoyo del Estado ecuatoriano y luego tenemos estas nuevas dependencias por la explotación minera, petrolera, cuando nosotros en el proceso de transición ecológica deberíamos buscar otras alternativas económicas, como le hablo, de turismo, de agricultura, de ganadería, piscicultura y otros temas artesanales de tema turístico. Es decir, su propuesta es el agroturismo. Por supuesto que ha dado rentabilidad, ingresos económicos, como le estoy poniendo el ejemplo de Costa Rica o el mismo Uruguay. Uruguay es un país pequeño, no vive de las rentas petroleras ni mineras, pero es un país eminentemente agrícola y pecuario y vive en la gente y tiene muy buenos ingresos económicos. Eso significa que la política estatal del Ecuador tenemos que redefinir para un proceso de transición ecológica. A mí también me encantaría que el Ecuador no haga absolutamente nada de explotación minera, ¿no? Lindo suena hacer un país turístico. El Ecuador yo creo que se presta, pero para hacer lo que propone Churuchumbi hay que tener también buena inversión, ¿no? No se puede hacer turismo de la nada, ¿no? Y el turismo requiere inversiones altas. ¿Cuánto cree que vale pues construir un hotel tipo Sheraton, un hotel de las grandes cadenas? Porque entendamos que el turismo es una práctica que genera mucho dinero, pero que también requiere mucha inversión, ¿no? Es decir, por ejemplo, el turista que tiene una capacidad económica importante busca siempre un mejor hotel, busca siempre la mejor comida. Es decir, aquí hacemos todavía turismo, yo diría, rudimentario, ¿no? Es decir, vamos con lo justo a la playa para comer por allí en un kiosco, en algún lugar, es decir, con una economía, yo diría, casi escuálida. El concepto del turismo en Europa y del europeo realmente es otro. Él dice, me llevo 10 mil dólares o 10 mil euros y me los voy a gastar todos en 8 o 10 días, ¿no? Le gusta un buen trago, le gusta una buena comida, le gusta un hotel de la mejor calidad para poder disfrutar. En todo caso, es una alternativa importante. La agroindustria es otro tema importante, pero ya habrá igualmente criterios divididos con respecto a ese tema. Miren ustedes que el Ecuador tiene esfuerzos individuales importantes, y esto se ha demostrado en el camarón, en el mismo banano,
en el mismo atún, ¿no? Ahora la pitahaya, que está causando sensación a nivel mundial y que ya da o ha dado el año anterior cerca de 200 millones de dólares en ingresos. Igual sucede con el brócoli. 200 millones, 220 millones son los resultados de las exportaciones, pero es de un esfuerzo empresarial que realmente, pues, muchas de las veces juega hasta con su patrimonio para poder salir adelante. Aquí también hace falta que la gente se una, ¿no? La gente se una. El sector indígena no tiene dirigentes, yo diría, que tengan esa capacidad de gestionar con el Estado, créditos alternos con opciones y tasas de interés bastante reducidas para poder avanzar justamente en esta actividad. Consecuentemente, estamos frente a una situación que, carambas, no es fácil desecharla, ¿no? Posiblemente no hacemos bien las cosas y ahí está el resultado de la minería informal. Nosotros tenemos mucha riqueza minera y no es de ahora. Esto se viene conociendo desde la época de la misma conquista española. Y luego han pasado tantos años, han llegado sabios, gente que ha identificado al Ecuador como un país muy diverso, con mucha minería, con mucha riqueza, que ha generado o ha detectado que tenemos una capacidad minera, por ejemplo, cercana a los 500 mil millones de dólares. ¿Qué sería el presupuesto para el país? Posiblemente para 12, 13 años, ¿no? Consecuentemente, la situación es que no se ha sacado provecho. Bueno, en todo caso, veamos qué es lo que proponen, ¿no? Tampoco hay cómo ser país de la nada y tampoco hay cómo ser país solamente exigiendo al Estado, ¿no? Es decir, yo creo que un país se compone de todas las alternativas y de todas las opciones y eso no se puede solamente manejar a través de decir yo soy socialista o yo respeto o no respeto a la gente de la derecha. No, el país tiene que ser diverso. Aquí tiene que compaginar lo público con lo privado, ¿no? Lo público tiene que ser eficiente, lamentablemente eso no pasa en el Ecuador. Hay una ineficiencia marcada en las empresas públicas, en el tema institucional. Aquí cada vez que nos toca hacer un trámite nos estamos muriendo de las iras porque sacar una licencia de manejo es un dolor de cabeza. Miren que no hay, ¿no? Miren la ineficiencia, no hay especies para la licencia de manejo. Van a permitir que la vieja, la ya caducada, dure hasta diciembre de este año. Entonces hay una ineficiencia marcada. Usted para ir a generar una gestión en el registro civil le duele la cabeza, ¿no? Se pone malhumorado. Para ir a pedir una factura en la empresa eléctrica es otro dolor de cabeza. Consecuentemente, si nos vamos a un notario, tenemos que estar esperando un par de horas a que tenga el favor de, que haga el favor de recibir dinero, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, irse al municipio a hacer fila, es terrible, ¿no? Consecuentemente, la dinámica de la administración del Estado realmente es penosa y es, yo diría, hasta vergonzosa. Usted quiere en el registro mercantil o el registro de la propiedad de un documento, venga después de 8 días, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos? Consecuentemente, y todo cuesta acá en el Ecuador, todo cuesta. Son ingresos adicionales para el Estado, además de los impuestos. Entonces, es un país difícil, es un país complicado el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué queremos? Los partidos políticos no son claros, simplemente están detrás del poder. Ahora es una arremetida en contra del actual presidente, pensando en las próximas elecciones. Haga bien o haga mal, van a ver las arremetidas, ¿no? Consecuentemente, aquí la clase política no está, en definitiva, para servirle, sino para sacarle provecho. Bueno, Blasco Peña Herrera, que es un consultor político, tiene una empresa encuestadora, habla justamente o vuelve a reeditar una denuncia que le había hecho con respecto al tema de los fraudes electorales. De esto se está hablando nuevamente, ¿no? Ha habido fraudes y no hay la más mínima confianza en el Consejo Nacional Electoral. Incluso se habla de que todo pasa por las manos de la señora Tamaín y de Enrique Pita.
Bueno, que habrá de cierto, pero es una de las entidades poco confiables. ¿Qué es lo que manifestó con respecto a dudas que se generan en algunas elecciones a nivel de nuestro país? Queridos amigos, el día de ayer recibimos a través de los medios de comunicación la noticia de que parte de los chats entre los presuntos delincuentes se refieren a la venta de elecciones en la provincia del Guayas y a pagos a funcionarios de la delegación del Consejo Nacional en dicha provincia. Hecho que confirma lo que penosamente denuncié hace un año. Lo fabuloso es que en esta ocasión se da a conocer el modus operandi y los delincuentes o los nombres de los delincuentes que estuvieron involucrados. Siempre tuve el convencimiento de que mis denuncias en manos de la fiscal general, la doctora Ciana Salazar, estaban en las mejores manos. Guardé silencio sobre el tema por un año, pero me dirijo hoy día a ustedes porque debo pedir de manera pública que la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el propio Consejo Nacional Electoral sumen sus esfuerzos a los de la Fiscalía para que semejante delito que atentó contra lo más sagrado de un régimen democrático, que son las elecciones libres, no quede en impunidad. Dios quiera que sean destituidos todos quienes llegaron de manera fraudulenta. Y asimismo, Dios quiera que se convoquen nuevas elecciones en la provincia de Guayas a la brevedad posible. Ahora es cuando quienes fueron perjudicados directamente deben hacerse escuchar, ya que Guayas es una provincia conocida por su valentía, y este es el momento de ponerse de pie y hacer escuchar su maravillosa rabia, libre y valiente voz. Muchas gracias. Bueno, esto se refiere sobre todo a varias provincias y no se excluye a la ciudad de Cuenca, ¿no? La provincia de la Azuay, con respecto a un posible fraude. Lo que está convocando, yo no sé quién vaya a hacerlo, yo entiendo que deberían ser los partidos políticos o los que se supone perdieron con dudas, y no nos vayamos muy atrás, ¿no? Vayámonos a las últimas elecciones, en donde, por ejemplo, hay dudas de cómo triunfó tanto el señor Aquiles Álvarez, que es el alcalde de Guayaquil, como en este caso del triunfo que obtuvo Marcela Guiñaga. Y ahí hay dos actores, ¿no? El caso de Cintia Viteri, que buscaba una votación más, y había el caso en la prefectura de Susana González, que era la prefecta que le había reemplazado a Carlos Luis Morales, el ex arquero de Barcelona, que falleció trágicamente, ¿no? Consecuentemente, aquí en Cuenca hay un cuadrito, ponga un cuadrito, ¿no? Porque es bueno reeditar qué pasó en las elecciones aquí en la ciudad de Cuenca. En el caso de Cuenca y en el caso de la provincia de la Azuay, les recuerdo cómo quedó elecciones de prefecto, ¿no? Y ustedes pueden ver en ese cuadro que estamos entregando cómo quedaron las elecciones, ¿no? El primer lugar le correspondió a Juan Cristóbal Lloret, ahí ustedes están viendo, con una votación que, caramba, llegó a 20.50, creo que dice, ¿no? 20.30. Y está un poco pequeño, ¿no? Y Marcelo Cabrera a 19.60. Pongo el otro cuadrito, en donde se ven ya las votaciones que no precisamente fueron de las mejores, ¿no? En el cuadro que ustedes están viendo, estoy de archivos sacando la última votación, como justamente este ha quedado, y allí ustedes pueden ver la votación. Está con unas rayas rojas. Juan Cristóbal Lloret alcanzó un total de 76.455 votos, que corresponde al 20.30%. Y Marcelo Cabrera, 73.841 votos, 19.60. La diferencia entre los dos caballeros que terciaron en las elecciones fue apenas de 2.614 votos. Y ya alguien mencionó que se debería proceder a una revisión, y por eso es que Blasco Peña Herrera pide que sea la Contraloría General del Estado, Procuraduría y todos los entes de control
que, carambas, revisen lo que está pasando. Consecuentemente, Marcelo Cabrera, si es que se siente perjudicado, podría levantar este reclamo. Y el cuadro que están viendo ustedes es justamente para recordarles cómo quedaron las votaciones. Sebastián Ceballos fue tercero con 13.71, con 51.645 votos, ¿no? Consecuentemente, la votación, queridos amigos, fue paupérrima. ¿Y por qué les digo eso? Porque de acuerdo a los datos, para la prefectura de la provincia de la Azuay participaron 490.789 votantes y un ausentismo de 144.350, es decir, fue el ausentismo de 22.80%. Consecuentemente, en el Azuay están habilitados 635.139. Y la votación de Juan Cristóbal Lloret realmente fue pobre, ¿no? Es decir, de los sufragantes, sin tomar en cuenta los ausentes, él alcanzó 76.455 votos, como ustedes están viendo, que es el 20.3% de los asistentes. Pero del padrón electoral llega al 12%, ¿no? Es decir, 12 de cada 100 votaron por Juan Cristóbal Lloret, casi iguales en el tema de la alcaldía, ¿no? En todo caso, en esa votación que ustedes están viendo, ¿y por qué he colocado este cuadro y por qué reedito este cuadro? Justamente porque hay esta situación de reclamo, esta situación de protesta que ya se está generando. Ahora, pues, allí sabrá Marcelo Cabrera si es que quiere reclamar o alguna organización política quiera reclamar, el mismo Sebastián Ceballo puede reclamar, o cualquiera que pueda o que tenga interés en que de pronto tenga dudas de que también en las elecciones a nivel de la ciudad de Cuenca hubo fraude, porque esa es la inquietud que tiene Blasco Peña Herrera y que tienen algunos actores políticos con respecto a las elecciones. También, hagamos nomás, se ha cuestionado el proceso de elecciones que se generó justamente pues en la capital de la República, porque quien compitió para la alcaldía con Pavel Muñoz fue Jorge Yunda, ¿no? Y la verdad es que ganó Pavel Muñoz, tampoco logró una votación lo suficientemente diferenciada como para que de pronto sea, sin lugar a dudas, un alcalde que ha ganado por la puerta grande, ¿no? Consecuentemente hay criterios de que también hubo fraude en Quito. Igual con la señora Pavón, su rival fue el señor Churuchumbi, y la diferencia tampoco fue muy grande, ¿no? O fue tan grande que digamos. Consecuentemente, allí también se generan dudas con respecto a los procesos electorales. Creo que estamos en la necesidad de que las instituciones se vayan fortaleciendo. Esto había sacado como parte de un interés para que ustedes conozcan qué es lo que está pasando. Dicho esto, sigamos con más información, desarrollemos las notas que tenemos. Justamente el día de ayer la policía dio algún avance más del crimen generado, queridos amigos, en San Vicente, Manabí, cuando la joven alcaldesa, todavía el tema no se esclarece, que hay de fondo, cuando uno se pone a reflexionar y ve lo que pasó, por ejemplo, con el alcalde de Manta, Intriago, que era un tipo querido, un tipo que además, carambas, mostraba una imagen de ser un alcalde transparente, y luego las investigaciones le enlazan con el narcotráfico, carambas, ha habido pues una razón de peso. ¿Por qué le mataron a esta chica, no? ¿Por qué le mataron a esta chica? ¿Por qué le mataron a su comunicador? ¿Por qué la chica desapareció una mañana y la encontraron en un sector, yo diría, alejado, ¿no? Un sector no muy visitado en Manabí, en el sector de San Vicente, a los dos fallecidos, ella con 3 balazos, él con 2. Se presume muchas cosas, la policía, o más bien dicho, ya se ha desmentido que lo que se manifestaba, sobre todo en Manabí, que era un crimen pasional. Se habló incluso de una especie de enamoramiento entre la joven alcaldesa y el joven que maneja el tema de comunicación.
pero ayer descartaron esta versión. Pero ¿qué llevó a que le maten, no? Carambas, no es un tema tan sencillo, y le están comenzando a caer ya los palos encima al presidente de la República por esos temas de inseguridad. Y la verdad es que no es un tema tan sencillo. El Ecuador se contaminó en varios años, el narcotráfico tiene muchísima gente vinculada, en el caso de personajes o de personas que se afinan por la falta de trabajo, porque además es un trabajo que, siendo riesgoso, les genera una buena paga, un buen ingreso económico. Pero ¿qué pasó? ¿Se sabrá algún día qué es lo que llevó al crimen de Brigitte García, la alcaldesa de Manabí? ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República sobre ese tema en su lamento el día de ayer, cuando a propósito recibieron un avión Hércules donado de los Estados Unidos? Y mismo salen a decir, ¿para qué nos regalan? No hay que recibir absolutamente nada, ¿no? Con ese ridículo nacionalismo que algunos presentan. Pero veamos qué es lo que dijo Daniel Noboa sobre ese tema. Días difíciles, estas semanas difíciles, son una reacción de estos grupos narcoterroristas y de un pequeño grupo de oportunistas políticos que quieren desacreditar el trabajo suyo, así como el mío. No vamos a permitir que ellos atenten contra la dignidad ecuatoriana. Tampoco vamos a permitir de que ellos, a punta de insultos y de injurias, traten de bloquear una consulta popular que le va a dar una mejor vida y un futuro a nuestras siguientes generaciones. El asesinato de la alcaldesa de San Vicente y su director de comunicación también nos recuerdan que esta lucha no ha terminado, tan solo ha comenzado. Y también nos da una alerta y una clara información de que existe también narcoterrorismo dentro de instituciones públicas, y existe narcoterrorismo en funcionarios públicos, los cuales lo estamos limpiando. Pero pronto, muy pronto, eso saldrá a la luz. Por eso andan desesperados, por eso andan queriendo desacreditar nuestra labor hoy. Harán todo en su poder para parar una consulta, la cual va a aprobar la extradición. Yo no sé por qué le satanizan a una consulta popular. Está en su derecho. Posiblemente a mí también, en lo personal, me hubiese gustado preguntas más contundentes, ¿no? A mí me hubiese gustado que ponga como tema de fortalecimiento de las sanciones a quienes se roban el dinero del pueblo, a quienes cometen femicidio, a quienes cometen actos de violación, cadena perpetua, ¿no? ¿Por qué no? A mí me hubiese gustado que diga la consulta la búsqueda de la suspensión del Consejo de Participación Ciudadana y otras cosas más que se podrían haber incluido en esta consulta, pero ya está dada. Y la población, más que por injerencia de los políticos, es la que debe leer las preguntas de la consulta y del referéndum para sacar justamente su propia conclusión. No hay otra, ¿no? Porque, carambas, lo que está viviendo el país no es nada sencillo. El señor Noboa, que ya es motivo de acoso, entiendan, no le defiendo. Él está 124 días en el poder, el país lo recibió contaminado, ¿no? Contaminado de narcotráfico, en donde han sido parte de este complot y parte de esta estructura jueces, fiscales, ¿no? Y no se equivoca al manifestar municipios. Es que muchos de los candidatos, hay que decirlo, posiblemente comete el error de decirlo sin las pruebas, pero muchos, no, muchos políticos deben estar, en este caso, contaminados por el narcotráfico en el tema del financiamiento de las campañas. ¿Por qué se genera esta violencia, no? En contra del señor Intriaga, que fue alcalde de Manta. Habrá que ver qué es lo que dice el informe, no me adelanto, con respecto a Brigitte García, la alcaldesa de San Vicente. Han fallecido otros personajes más que están vinculados en la política, y que evidentemente la pregunta es, en la investigación, ¿habrán recibido financiamiento del narcotráfico para sus campañas electorales, que no cuestan poco dinero, y lo que el Estado entrega
no es suficiente? Esa es una inquietud. Resulta que la muerte del señor Intriago, ¿no?, allá en Manta, le colocan como una persona que de pronto tenía una vinculación con el narcotráfico y que a través de la contratación pública habría tenido la incidencia por parte de él para que de alguna manera el narcotráfico lave de dinero en la obra pública, que es lo que está pasando. Entonces, si uno se pone a pensar cuánta transparencia habla en los procesos electorales en el Ecuador, yo tengo mis dudas, ¿no? En Colombia ya pasó que varios candidatos estuvieron infectados por el tema de financiamiento de los políticos a cambio, por supuesto, de algo. Y ese algo, lógicamente, es tener influencia en la administración, tener la posibilidad de ganar contratos para lavar dinero, ¿no? Es decir, el narcotraficante, que maneja mucho dinero, no sabe qué hacer con él, ¿no? Tiene encaletado, tiene guardado, muchos logran, a través de empresas fantasmas, tener ese dinero en movimiento, así no vendan nada, ¿no? Pero se inventan facturas, en fin. Este es un tema bastante duro y complicado que lamentablemente le está pasando en el país. Y que, carambas, habrán políticos que se mueren de miedo y que a lo mejor por ese miedo se compran carros. Carambas, es una inquietud, no estoy afirmando. Pero ¿por qué hay ese temor en varios sectores, ¿no? En el Ecuador incluso se ha dispuesto que haya justamente este tipo de control, ¿no? Porque hay efectivamente ese temor de que la situación lleve a situaciones, yo diría, peores en el tema de la violencia que está viviendo el Ecuador en este momento. Lo que sí vale la pena recomendar es que se haga un seguimiento de lo que está pasando y que esto no se utilice para distorsionar lo que sucede a nivel de nuestro país. Yo les decía, y creo que de pronto Noboa tendrá ciertos aciertos, tendrá desaciertos. Yo todavía no entiendo el plan Fénix, ¿no? Es el que no se conoce, será que es un secreto la forma como este se maneja. Pero lo cierto es que este plan me preocupa. ¿Qué va a pasar después de, qué sé yo, hablo 4 meses, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque ¿dónde está lo complementario? Sí, las Fuerzas Armadas y la policía se esfuerza, detiene, requisa drogas, requisa armas, pero ¿qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Porque el narcotráfico es un cáncer y ellos a lo mejor con la capacidad logística que tienen, la capacidad económica que tienen, de pronto están esperando el momento oportuno de que ya esto baje de tono y vuelvan a las mismas andanzas de antes, ¿no? Para ellos comprar armas, para ellos comprar gente, me refiero en el sentido de que se involucren en esta actividad, por supuesto que es muy sencillo, ¿no? Y alguien que esté en condiciones precarias, esa es la preocupación. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia dónde se encamina todo esto? Porque no puede estar, yo diría, toda una vida, Fuerzas Armadas y la policía en las calles y haciendo el trabajo que están desarrollando al momento. El Ecuador tendrá que buscar alternativas, más control, más sentencias, más dureza en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? ¿Qué va a pasar con empresarios que también se vuelven cómplices con el narcotráfico? ¿Qué va a pasar con jueces y con toda la justicia en el Ecuador? Realmente es un tema que inquieta. Bueno, Eduardo Peña, el Seguro Social no deja de ser un problema, queridos amigos, y es evidente que la situación del Seguro Social pasa por una reforma a la ley, se está buscando nuevos mecanismos para que esta funcione y no vaya camino a una situación grave. Miren, no deja de preocupar, y el Estado vuelve a meter las narices pidiendo un crédito, ¿no? Que el dinero que tiene el Seguro Social se cambie por bonos del Estado para tratar por parte del gobierno de completar, porque no hay dinero más. Aquí además nos oponemos absolutamente todo. No generamos un país que dé seguridad jurídica para la inversión extranjera, que es necesaria. Yo insisto, el sistema puede ser lo que ustedes quieran, perverso, puede ser abusivo, pero carambas, de los males el menor.
y es el capitalismo, la inversión nacional, la inversión extranjera, que es la que va a mover a la generación de empleo, que es el principal problema y el principal dolor de cabeza y la gran preocupación que tiene el ecuatoriano. Eduardo Peña, que es el presidente ejecutivo, manifiesta a la inquietud de Solca, de varios hospitales públicos que tienen una deuda que se acerca a 1.300 millones de dólares de las llamadas derivaciones de salud. ¿Qué dijo Eduardo Peña, presidente ejecutivo, o presidente más bien del directorio del IES? Pero estamos pagando mensualmente con un sistema que le paga a los 340 prestadores que tenemos registrados todos los meses. Esto va a irse poniendo al día conforme pase el tiempo. Sí, les debemos a unos prestadores cantidades importantes de dinero. Capitales. Porque esperamos, ¿sí? Solca, dializadores, sí. Esos tienen prelación. Todos los que son nivel 3, que incluyen diálisis renales, operaciones de corazón abierto, unidades de cuidados intensivos, van a ser un poquito mejor pagados que los prestadores primarios, que van a ser un poquito peor pagados, pero les vamos a pagar a todos. ¿Cuál es la deuda que mantiene el IES con esas prestadoras? Estamos hablando de alrededor de 1.300 millones de dólares. Una cifra espeluznante, ¿no? Es decir, el seguro quiere dar cambios, pero no se solucionan. ¿Qué pasa con las mamasluchas, ¿no? Que siguen controlando el seguro social? ¿Qué pasa con los sindicatos que también tienen un control que va más allá de sus derechos laborales, de sus derechos de pronto colectivos, ¿no? De su seguridad hasta de pronto? ¿Qué es lo que está pasando con estas mafias que son las que manejan los contratos? ¿Qué es lo que está pasando con el tema burocrático en el seguro social? ¿Qué es lo que está pasando con el manejo de los recursos que paga el pueblo ecuatoriano, que es una cifra bastante alta? Entonces, yo creo que hay cambios que tienen que ser lo suficientemente contundentes, ¿no? El seguro, el Ecuador progresa en enfermedades y casi no mejora en el tema que me parece importante, que es el de la prevención. El Ecuador tiene un nivel de enfermedad que da susto, ¿no? El año anterior se atendieron a más de 30 millones de personas entre lo público y lo privado. Es decir, sobrepasa la cantidad de personas que tiene el Ecuador. Consecuentemente, estamos hablando de casi 1.5 de atenciones médicas por persona. Cuando hay gente que no se ha hecho atender para nada, ¿no? Hay gente que ha tenido una vida completamente sana. Consecuentemente, no se implementa. Y el Estado no es que gasta, utiliza poco dinero, es una cantidad importante, ¿no? Pero no hay en prevención absolutamente nada, no hay prevención en las escuelas, en los colegios, en la familia. Aquí nos estamos alimentando como para enfermarnos, ¿no? Y los enfermos renales van creciendo, la diabetes va creciendo, cuando los indicadores de desarrollo deberían reducir la cantidad de enfermos a nivel del Ecuador, y lamentablemente esto no sucede. Consecuentemente hay 1.300 millones, carambas, que es una barbaridad. Entonces, se está faltando a sincerar lo que está pasando. Yo respeto mucho al Seguro Social Campesino, pero este tiene que ser aparte del Seguro Social, aparte del IES. Y me preocupa también el quemimportismo del afiliado y del jubilado, ¿no? Todo el mundo aspira a decir, bueno, yo algún rato me voy a jubilar y voy a ser también un beneficiario de, con razón de mi afiliación. Pero a lo mejor eso, si es que las cosas no cambian o no se manejan de manera diferente, a lo mejor los que vienen van a tener que olvidarse de la jubilación, ¿no? Porque no se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. Algo intente Eduardo Peña, dice, hemos sacado a 1.200 personas que no sean, hay cerca de 34.000 empleados en el seguro. ¿Cuántos justifican? Yo creo que todos los que generan atención médica justifican, ¿no? Y un sector administrativo. Pero el resto, hay gente que llegó gracias a la campaña electoral de un candidato que ganó la presidencia. Aquí nos hace falta hablar la verdad en el Ecuador, y mientras no hagamos eso, lamentablemente vamos a seguir de mal en peor. Saludo a Marco Junio, también mi saludo cordial a Luis Manuel Naula,
lógicamente a Marco Junior, Juan Carlos Santilli, que permanentemente nos están acompañando en este espacio que sobre todo busca generar opinión y reflexión en la ciudadanía. Bueno, para irnos con una pausa, hablemos un poco de algo que a mí ayer me chocó, ¿no? Ayer no habíamos comentado, pero resulta que tres jugadores profesionales de fútbol que ganan mucho dinero se van de farra. Dicen ellos que no han tomado, ¿no? Que no han consumido alcohol, ¿no? Ellos dicen que más bien en tono burlesco, que ya les vamos a mostrar, generaron esta situación de malestar, que además a mí me parece ya hasta vergonzoso que la Federación Ecuatoriana de Fútbol justifique esto, ¿no? Veamos qué es lo que pasó en este video, que me da la impresión ellos mismos grabaron y subieron a las redes sociales, lo que ha generado más críticas duras que aplausos, ¿no? Porque eso no pueden hacer profesionales de fútbol que lamentablemente siguen empañando el comportamiento ejemplar que tiene que dar un deportista, ¿no? Un político. Todos tienen que dar ejemplo de un buen comportamiento, sobre todo cuando representan y son, diría, gente diferenciada a lo que pasa en el país. Veamos ese video. Yuyo, yuyo, yuyo. Ahora, báilale, báilale. Ahora. Bueno, póngale ese video mientras comentamos algo. A mí me parece que esto no está bien, ¿no? ¿Qué tal si alguien un poco tomado unos tragos les cayó mal a los tres y le mete, saca a alguien un arma y dispara? Digo yo, ¿no? Miren los riesgos a los que se someten sujetos que de pronto, como dice alguien, Dios le dio mucha fortaleza para patear una pelota, pero les dio casi nada de cerebro, ¿no? Porque un profesional a carta cabal no hace lo que hacen estos sujetos, mostrando billetes allí. Están en un lugar que evidentemente es parte de la sociedad, pero no es como para que este sujeto mire mostrando los billetes. Él es Robert Arboleda, que además no es la primera vez, ya ha pasado con la selección en el piso 17 hace algún tiempo atrás, esto ha pasado también en el Brasil, ¿no? Entonces, lamentablemente, su falta de educación, su falta de profesionalismo, ellos, porque el entrenador les dice, tienen el día libre de tal hora a tal hora, irse a meter en un chongo. No me parece bien, pues, ¿no? No me parece bien. Y me parece que deben ser sancionados. Y son tan irresponsables y malas personas, él y Plata, que son dos jugadores añados, no me vengan con otra situación, ¿no? Jugadores que además están en prostíbulos. Recuerden que Plata en el Valladolid se fue como un jugador que tiene condiciones, que Arboleda tiene condiciones, pero ellos no están haciendo funcionar las hormonas, ¿no? No están haciendo funcionar el cerebro para darse cuenta que además le inducen a un muchacho que todavía es hasta menor de edad, ¿no? Como es Kendry Páez, que cae. ¡Qué maldad estos dos! ¡Qué maldad!, ¿no? Porque este par de dañados deberían ser separados de la selección del Ecuador. Ah, muchos dirán, ah, no exagere, también son seres humanos. Háganlo después de que dejen la actividad deportiva. Hagan lo que les da la gana, ¿no? Hagan lo que les da la gana. Pero son la imagen del Ecuador en el exterior. Y estaban, ellos tenían que haber estar concentrados en la piscina, leyendo, si saben leer, ¿no? Jugando, por lo menos, qué sé yo, cualquier cosa, concentrados para el partido que lo perdieron además, ¿no? Por 2-0 frente a la selección de Italia. A mí me da vergüenza, ¿no? Yo creí que esto ya se comenzaba a acabar y que el jugador ecuatoriano se estaba profesionalizando. En épocas pasadas, el Bacán Delgado, que ya está muerto, salía a beber, pues, ¿no? Fue de un partido, llegaba borracho, o el otro, deben acordarse, Jefferson Camacho, que jugó en el MLE,
se quedó en estado de embriaguez cuando jugaba un partido en el Brasil, si no estoy mal, en la misma Copa América. Y así, ¿no? Hay varios personajes en el fútbol que han cometido errores de esta naturaleza. Me parece que un deportista, un político, una autoridad, no puede dejarse seducir por situaciones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, el señor, ¿no? Miren ustedes, solo la ignorancia, ¿no? Y la estupidez puede llevar a que la bandera de Ecuador representada y el país representado a través de una selección hagan lo que ellos han hecho. Al señor Páez, ¿no? Qué pena, eres un chico de 16 años, está llamado, carambas, tal vez por su inexperiencia a reflexionar, ¿no? Pero estas dos participaciones, tanto de Plata, que ya es reincidente, como de Arboleda, es reincidente. Ellos tienen que salir de la selección. Ellos deben ser castigados, ya no representando a la selección del Ecuador, ¿no? Aquí tanto talento, el zapatón Klinger terminó muerto en las calles como un borrachito, es decir, el Bacán Delgado. Y hay jugadores en la historia que terminaron en las calles, muchos pidiendo caridad porque no tuvieron, es decir, tuvieron exceso, Dios les dio exceso de talento en el fútbol, pero les dio casi cero en el cerebro, ¿no? Y no tuvieron la educación para poder tener un comportamiento adecuado, un comportamiento que les lleve. Hay gente que va a defender y a lo mejor no está de acuerdo con lo que yo estoy opinando, ¿no? Ah, no, también son seres humanos. No, pero dedíquense a otra cosa, ¿no? Pero ellos son deportistas, están representando al Ecuador y eso ya se tiene que acabar. Y peor, salga de eso y pongamos un tuit, ¿no? Que subió este malcriado, el primer malcriado, ¿no? Robert Arboleda. Miren, hasta en términos de burla, ¿no? Hasta se burla de la fe, se burla del país este patán, ¿no? Porque no hay otra palabra. Y miren lo que pone, ¿no? En un tuit pone, desde ahora, en mis días libres, me pondré a leer la Biblia nomás porque divertirse uno puede, prometo, ¿no? Es decir, es un majadero. Este tipo, que además ya está en sus últimos años de su carrera deportiva, es un atrevido, ¿no? Hasta se burla de la fe, ¿no? Yo no creo que estén capaces, ni a saber leer siquiera, lo mejor. Peor leer la Biblia y entender qué es lo que dice este libro sagrado, ¿no? Este libro que es considerado con el Quijote como los dos libros más importantes de la historia, ¿no? De la historia, ¿no? Si ustedes ven cuáles son los libros más leídos y los libros que dan ejemplo, el Quijote de la Mancha de Cervantes, ¿no? Lea usted ese. Y ese libro tiene los mejores refranes y las mejores reflexiones, ¿no? Y la verdad es que la Biblia es el otro libro, un libro considerado sagrado por la religión católica, ¿no? Que tiene más de 1.300 seguidores, 1.300 millones de seguidores. Y este sujeto, patanzuelo como es, ¿no? Se atreve a poner un tuit como el que están ustedes viendo, ¿no? Vergüenza, vergüenza de tipo, repito, poner desde ahora, en mis días libres, me pondré a leer la Biblia nomás, porque ni divertirse uno puede, prometo, ¿no? Sáquenle de la selección este sujeto, porque además, para ese cargo o para ese puesto, antes se sufría porque no estaba el Bacán Delgado, y ahora ¿quién tapa, no? Jefferson Camacho, que era un gran jugador, que incluso fue uno de los primeros que fue al fútbol brasileño, ¿no? Para el partido borracho, ¿no? Se van a los prostíbulos, llegan en la madrugada en la última borrachera, ¿no? ¿Qué más era así? El zapatón Klinger que mencionaba, y se puede mencionar históricamente un montón de jugadores que acabaron en las calles pidiendo caridad como consecuencia que lamentablemente no tuvieron la formación ni familiar ni la formación del Estado para hacerlo. Póngale otro, ¿no? El señor Plata, otro sujeto que ya fue separado de la selección por su indisciplina, ¿no? Miren ustedes lo que puso este Plata, que después creo que alguien le dijo, no seas torpe, retira eso, ¿no? No les gusta, es malo divertirse, ¿no? Diviértase cuando deje de ser futbolista
o renuncie a la selección y dedíquese al trago, pero no, no haga, o la cocaína, lo que usted quiera, ¿no? Pero no puede, en representación de un país, qué pena, donde todavía el nivel cultural nos lleva a tener sujetos de esa naturaleza. Y en el caso de Kendrick Páez, qué pena por el muchachito, ¿no? Él está poniendo en riesgo su... ¿Qué diría Michelle Deller, no? Porque lo vendieron, si no estoy mal, en 29 millones de dólares a un chico de 16 años para un super equipo, a uno de los mejores equipos del planeta, que es el Chelsea, o la Chelsea, como le quieran llamar. Y la verdad es que qué daño que le hacen Plata y Arboleda. Y miren lo que pone la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que todavía complementa, ¿no? Complementa la situación vergonzosa. Miren lo que pone la Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Evidentemente, me parece que esta situación pone de manifiesto que allí están en otro patín. Ante los hechos de público conocimiento, la Federación expresa lo siguiente: la delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes 22 de marzo desde las 14 horas hasta las 20:30, horario que fue cumplido a cabalidad. Se ha difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para las futuras convocatorias. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano. ¡Sáquele! Ya, señor Egas, deje de estar comprometido, ¿no? Deje de estar comprometido con tapar, ¿no? Porque el ambiente de la selección, carambas, ¿no? Miren ustedes que hay cosas que no están funcionando bien. Y lo que está haciendo la federación, ¿qué va a hacer en la próxima? A lo mejor no les convoca, pasarán 2-3 partidos amistosos y les vamos a ver nuevamente. Ventajosamente, al que me da pena es a Kendrick Páez, ¿no? Que sí debe ser motivo de una sanción o de una amonestación para que no haga o no cometa los errores de estos sujetos que son jugadores dañados, entendamos, ¿no? Ellos les importa cero la selección, ¿no? Les importa para nada, ¿no? Porque en su mentalidad pobre, en su pobre formación, además, se permiten hacer lo que están haciendo. Qué pena, nomás, ¿no? Salgamos nomás. Así es que es esperar, ¿no? Porque el Ecuador tiene buenos jugadores, estaba viendo. Hay más de 80 jugadores ecuatorianos en el extranjero, ¿no? Y para el puesto de Arboleda está Hincapié, está Torres y el otro jugador, bueno, se me fue el nombre, ¿no? Hay uno que incluso es pretendido por el fútbol europeo, por el fútbol español, ¿no? Entonces, tienen a un previo Estupiñán, ¿no? Entonces, no pueden, estos majaderos no pueden estar sobre algo que es básico en una selección y que nos está representando, justamente que es el tema de la disciplina. Vamos con una pausa, porque regresamos de inmediato que tenemos más para seguir comentando de los hechos de lo que pasa en nuestro país. Me gustaría hablarles de tres iniciativas vinculadas al eje de educación, conectividad y deporte. Mi nombre es Abigail. Y hace poco tiempo recibí con gran felicidad la noticia de que fui seleccionada para recibir una beca otorgada por la compañía Fundis de sus metas. El Sindicato de Choferes Profesionales de la SOAI rinde homenaje a Cuenca por sus 467 años de fundación con la primera Feria de Emprendedores Cuenca Activa, a realizarse los días 12, 13, 14 de abril en las instalaciones del sindicato, ubicado en la Avenida Solano y Florencia Astudillo. La entrada es completamente gratuita y disponemos de un amplio parqueadero para tu comodidad. Esta es la oportunidad que esperabas para hacer crecer tu negocio y alcanzar nuevos niveles de éxito. No te quedes sin formar parte
de la Feria Cuenca Activa y separa tu stand. Comunícate a los teléfonos 0987-05-1763 o al 0995-2648-48 con el respaldo del Sindicato de Choferes Profesionales de la SUAE. Patricio Narváez, Secretario General, CP Marketing y Publia Expresión Noticias. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales de la SUAE comunica que se encuentran abiertas las matrículas para el curso de licencia profesional tipo C. La duración 6 meses. Los cursos de recuperación de puntos 3 semanas. Estamos autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito. Capacítate con los mejores cupos disponibles hasta el 29 de marzo del 2024. Para mayor información, acérquese a las oficinas ubicadas en Avenida Solano 396 y Florencio Astudillo. O contáctenos al 099-6422-383. Atentamente, señor Edmundo Patricio Narváez Campos, director administrativo. Bueno, hay varios comentarios sobre el tema, sobre el caso de Kendry Páez. Necesita de alguien, no sé, su padre, entiendo que alguien debe guiarlo, ¿no? No vaya a ser que un jugador, carambas, con tanto valor, porque tiene una calidad bárbara y un futuro impresionante en el fútbol, y que por eso el equipo Chelsea se fijó y le compró en 29 millones de dólares, ¿no? Incluso un chico que ya está, si no tiene un control, ojalá que su señora madre, que creo que es la que le acompaña, le lleve. Entiendo que él recibió de esos 29 millones casi un 20%, ¿no? ¿Cuánto es eso? Vaya, ¿no? Casi 5 millones de dólares, allá uno. Es decir, encontrarse, ni yo no sabría qué hacer con esa cantidad ya en la edad madura que estamos, ¿no? Peor, un muchacho de esa naturaleza, si no es bien guiado, se puede complementar. El arquitecto Merchan, le saludo cordialmente. El chico necesita un tutor, caso contrario se va a perder, totalmente de acuerdo. Y generalmente los tutores, no sé la relación familiar de él, ¿no? En el caso de Messi, su padre era el tutor y le cuidó y le sigue cuidando sus intereses económicos. El padre de Messi es el que está en el hotel, en los hoteles donde tiene hoteles, inversión, pasa viajando, viendo que las cosas estén normal, que la administración funcione bien. Ese es un tutor, y que sobre todo a un muchachito de 16 años que entiendo, tiene una educación además limitada, ¿no? Tiene que ser motivo, ¿no? El padre no, o un tutor que le guíe de verdad, ¿no? Hay tanta gente que tiene buena formación, que carambas, tiene, yo creo, los elementos éticos y morales para cuidarle, ¿no? No pase lo de Maradona, que tuvo a Coppola que le dañó, que fue parte de la crisis de ese caballerito, ¿no? Si se acuerdan, Coppola, que ahora a propósito en están dando una serie, ¿no? En donde el señor demuestra que fue parte justamente de la situación a la que llegó Diego Armando Maradona. Claro, Coppola, ¿no? Hay una serie que están dando en Star, a los que quieran ver, donde muestra toda la mañosería de este sujeto, ¿no? Que incluso en su momento Maradona le acusó de que le estaba robando el dinero, ¿no? Y que evidentemente la situación, bien dice el arquitecto, la madre, no, terminará mezclando la razón con el corazón, totalmente de acuerdo, ¿no? Un tutor. Y hay gente, ¿no? Hay gente, claro, que tiene temple. En el caso justamente del tutor, me acuerdo el nombre de alguien que triunfó en el fútbol, que es Cristiano Ronaldo. Su padre murió alcoholizado, el padre de Cristiano Ronaldo. Pero tuvo un tutor, vaya nombre, un tipo que le acompañó hasta hace un par de años nada más, ¿no? Hasta que ya, bueno, ya Cristiano es un hombre totalmente maduro, tiene su familia, está de retirada, ¿no? Lo que está interesado es reunir la mayor cantidad de dinero que ya lo tienen, grandes cantidades. Pero claro, hay varios casos. Claro, el papá de Messi realmente es una excepción. El señor, es que, a ver, Messi se fue si no estoy mal, a los 9 años se fue a España, ¿no? Y su papá le fue acompañando, su familia, ¿no? Y su padre tuvo temple para manejarle. Otro que le manejó bien su tutor es el caso de Tevez, ¿no? Que también fue un gran acompañante
justamente para este jugador que ahora es entrenador del Independiente. Bueno, el fútbol es muy emotivo, pero ojalá este tipo de jugadores, miren ustedes que hay gente que se ha manejado bien, Moisés Caicedo, es decir, también cuánto funciona la personalidad. Por ejemplo, quien le formó mucho a Moisés Caicedo fue Independiente del Valle, que tiene una escuela de formación, de capacitación, de seguimiento a los jóvenes, en donde pues ha logrado formar gente valiosa, y Moisés es un tipo formado, igual Hincapié. Ellos ya no necesitan de un tutor, ellos tienen un representante que maneja sus intereses económicos, ¿no? Pero es otra cosa. Pero el caso de Kendry Páez, hay que cuidarle este muchacho que se presenta en su talento como una figura que puede ser mundial y que por algo un equipo tan grande se lo contrató. Así es que yo creo que hay que tener un poco de tino y de cuidado con lo que está pasando. Y la verdad es que esta situación tiene que encaminarse. Saludos también a Víctor Vanegas, a Vicente Torres, un saludo cordial. También a los amigos, al doctor Juan Campo Verde, que también siempre nos están acompañando justamente pues en este espacio, a Marco Junio, que desde Jima permanentemente se está reportando. Mi saludo cordial a toda la gente que nos acompaña, queridos amigos, a través de la radio Luis Manuel Naula. También saludos cordiales en esta audición que estamos presentando a través de Radio Noticias Cuenca. Bueno, sigamos con más temas, porque el siguiente es el tema de la vialidad, ¿no? El señor, ¿cómo se llama? Leonardo Renato Berresueta se llama el señor, ¿no? Él salió a poner el grito, y quería comentar esto, no había comentado, segundo ya lo había hecho, pero me permito escuchar este audio, ¿no? Cuando evidentemente, si hay una provincia maltratada en el tema vial, es la provincia de la Azuay. Y claro, el político mañoso se presta a dejar de lado el olvido. Yo les quiero hacer acuerdo que en los 10 años de la Revolución Ciudadana, tengo el dato exacto, ¿cuánto es lo que la provincia del Azuay recibió justamente por parte del Estado en materia justamente de dinero, de recursos económicos para el tema vial? No son más de 340 millones de dólares en 10 años, ¿no?, para el tema vial. ¿Qué significó esto? Yo diría casi nada, ¿no? Casi nada, 14º en inversión vial, pese a que la provincia de la Azuay ha tenido una postura muy generosa, ¿no? A ver, aquí exactamente les paso el dato, ¿no? En 10 años, 2007-2017, de acuerdo a los datos del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a ver, 2007-2018 para ser exacto, aquí estoy con el documento, existe un acumulado para el Azuay de 302 millones de dólares, ¿no? Y esto para la gente que vale la pena que conozca, yo abro con cifras. El Ecuador estuvo en el 14º puesto en inversión vial entre el periodo 2007-2018. ¿Cuánto significó esto? El 2.73% de la inversión vial, ¿no? De los 11.058 millones que el Estado utilizó para vialidad en el Ecuador. Y claro, el señor Berresueta, Leonardo Renato Berresueta, ¿no?, como es, ¿no?, salió a decir lo siguiente. Escuchemos este videíto que me tomé de una página que no me acuerdo el nombre, pero pongamos por favor para ver qué es lo que dijo Leonardo Berresueta sobre el tema vial en la provincia de la Azuay, porque vino acá el ministro actual y claro, se puso enérgico y bravo y dijo que vamos a hacer lo siguiente a través de la siguiente declaración. ¿Por qué el descontento? Mire, aquí hay más dudas que certezas. No puede ser que venga el ministro de Obras Públicas a Cuenca y nos diga que no se puede hacer nada, que cuidado, vamos a generar el tema de la concesión. Aquí a Cuenca hay que respetarla. Las autoridades locales tenemos que hacer respetar a Cuenca. No puede venir el ministro de Obras Públicas a la ciudad de Cuenca.
a decirnos que no nos va a atender en absolutamente nada. ¿Cuál ha sido la única respuesta que hemos recibido? Que va a entregar un crédito del Banco Mundial para entregarnos maquinaria. Si lo que necesitamos es que le haga caso al alcalde y al prefecto y le entregue las vías de la provincia, con delegación, con la administración y con los recursos. ¿Qué van a hacer desde el Ejecutivo? Vamos a fiscalizar, porque no puede ser que el ministro de Obras Públicas venga a Cuenca y se burle de los cuencanos. Se están burlando. Y eso es lo que está pasando en este momento. Nos sentimos otro ministro más que viene y se burla. Se burla de la Asamblea Ciudadana. Se burla de los sectores productivos. No puede ser posible que no tengamos pues una respuesta contundente. Y lo vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. Gracias. Qué lindo bravo que es, ¿no? Bravísimo, ¿no? Contundente. ¿Cómo es que dijo? Bueno, que van a... se burlen de la manera. Ustedes se burlaron más, Berresueta. Ustedes se burlaron, ¿no? Usted además, le voy a hacer acuerdo, que fue asesor de Paul Granda. Y no creen, ponga, ahí había una lámina en donde, pues, ahí está, ¿no? A mí no se me escapa esto, ¿no? Porque para permitirme hablar y para que no me fastidien la vida, porque claro, saben demandar, ¿no? Ahí está. Leonardo Renato, ahí está, el puesto que tenía. Asesor 2, ¿no? En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Lindote, man. ¿Cuánto ganaba de sueldo? Ahí está el salario. Ustedes pueden ver, 3.000, no veo muy bien. 3.700. ¿Cuánto dice? ¿Ah? Bueno, $3,748, ¿no? Bueno, ahí está el sueldo. Usted fue asesor y los que están de rojo, todos eran del correísmo, ¿no? Está Osvaldo Tamariz, está Joaquín Peña, que ahora a propósito está de asesor usted en la Asamblea Nacional. Así es que no venga a joder la vida, ¿no? Hacerse el bravucón, ¿no? A mí me cae mal estos aventureros de la política, estos cacacenos, ¿no? Oportunistas, a mí me caen mal. Ahí está. Viene a hacerse el gritón que sí hay que dar las competencias con dinero para la provincia de Azuay. Ustedes en época de la Revolución Ciudadana le dieron $302 millones. Chivito Jiménez no se enojará por lo que estoy diciendo, ¿no? $302 millones, el 2.73%, y todas las provincias recibieron más que la Azuay, pese a que la Azuay es la tercera provincia en todo. En aporte económico, en el tema de producción industrial y todo lo que ustedes quieran. Tenemos 5 hidroeléctricas, tenemos un aporte importante en el Producto Interno Bruto, fruto de la entrega de los recursos económicos de nuestra gente que trabaja en cualquier parte del mundo. Ahí está, miren ustedes, ¿no? A lo mejor usted no tiene, señor Berresueta, pero hacerse el bravucón, ¿no? Y que, ¿qué hicieron ustedes? Por ustedes pasó... como ministro, entre otros, Derlis Palacios, ¿no? Que fue el superministro, ¿no? Paul Granda, al que usted le sirvió como asesor 2, de acuerdo a lo que estamos viendo en esa gráfica, ¿no? Paul Granda estuvo 2017-2018, ¿no? Y luego otro ministro, Marcelo Cabrera, en 36 años, en los últimos 36 años, hemos tenido 8 ministros hemos tenido, ¿no? Y recuerdo, Juanito Neira, Raúl Carrasco desde el 88, está Homero Torres, Derlis Palacios, Pau Granda, Marcelo Cabrera, y estuvo además, en este caso, Boris Palacios, ¿no? Miren, antes de Marcelo Cabrera. Consecuentemente, lo que está usted manifestando es una burla, ¿no? Es una burla. ¿Qué es lo que ustedes hicieron en época de la Revolución Ciudadana? Supuestamente en la provincia, que era del encanto, ¿no? Me faltaba uno, Boris Córdoba también, ¿no? A ver, ocho pasaron desde el 88. Es decir, cada 4 años hemos tenido un ministro azuayo y nadie hizo, ¿no? En el correísmo estuvo Boris Córdoba, Paul Granda, Boris Palacios. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada, ¿no? Entonces ahora, hacerse el bravucón, sume a ello las mentiras de Marcelo Cabrera en época del señor Guillermo Lasso, consecuentemente, esto que es una burla, además que no hay dinero, ¿no? Consecuentemente, y les hago acuerdo, ¿no? Les hago acuerdo de que en el tema de la provincia de la Azuay, aquí se han hecho una gran cantidad de ofertas, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada. Hay un retraso en ejecución
vial de la provincia de la Azuay, se ofreció una vía de 4 carriles del intercambiador Huangarcucho, Paute, Hualaseo, la alternativa de un túnel, con dos túneles de ida y vuelta en el sector del Tahual. Todo eso se ofreció en septiembre de 2013. Costó casi 3 millones del estudio y no ha pasado, salgamos nomás, no ha pasado absolutamente nada desde aquella época, ¿no? Y la verdad es que esta situación pone de manifiesto: Pichincha, Guayas, El Oro, Cañar, hasta Cañar nos superó en inversión vial, ¿no? Chimborazo, Tungurahua, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, todos sacaron provecho de los más de 11 mil millones en inversión entre 2007 y 2018. Venir ahora a hacerse el gallo y que aquí va, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Entonces, no acuda al olvido que tiene la gente, porque nos olvidamos fácilmente. Se olvidó, señor Berresueta, de la oferta que se hizo del túnel en el sector del Tahual, que, carambas, era una alternativa a la tragedia de la Josefina y que también fue motivo de una oferta y que se insistió que ya estaba la plata, que ya estaba todo listo. Quedó solamente en estudios, dinero mal utilizado, y quedó en pensamientos. Que no vaya a suceder un nuevo derrumbe y el represamiento, que no es nada raro de que pase, ¿no? O ya se acuerda también, o quiere que le haga acuerdo de su paso por la gobernación con el material, ¿no? O quiere que les haga acuerdo de otras cosas más. Tranquilamente lo puedo hacer y no hay problema. Es cuestión de que vaya y saque de mis archivos nada más lo que pasó con los áridos, con el material, con explotación de material pétreo del Tahual, que ese también es un misterio. Y gran parte de esa información se llevó el economista Osvaldo Larriba, ¿no?, a la tumba, ¿no? Muchas cosas que nos había contado. Consecuentemente, vamos a seguir reclamando. Yo insisto una vez más, ¿no?, porque creo que evidentemente hay que hacer algo, ¿no? Estamos esperando del Estado, a mí esto, que nos dan las competencias con dinero, es el pretexto para no hacer absolutamente nada, porque no va a pasar absolutamente nada. Simplemente, aquí lo que se está haciendo es buscar protagonismo, hacerse el machito, hacerse el valiente, hacerse el gritón, y la verdad es que esto me parece ya una situación vergonzosa. Yo seguiré pensando que ya es hora de que los partidos políticos comiencen a reprogramarse, a buscar gente más valiosa, que sí la hay en Cuenca, que hay un montón de gente, gente en arquitectura, ¿no? Hay gente valiosísima en ingeniería, hay gente en abogacía, hay gente valiosa en diferentes campos que nos podría representar de la mejor manera en los GATS, ¿no? Municipios, prefecturas, ¿no? Pero lamentablemente de un tiempo a esta parte se ha vuelto un fortín de ciertos grupos, ¿no? ¿Quiénes están manejando la ciudad de Cuenca? O ya nos estamos olvidando, y hablo desde el 2005, ¿no? Ya vamos a los 20 años. Marcelo Cabrera 2 veces, Pau Granda 1 vez, Pedro Palacios y ahora Cristian Zamora. Cristian Zamora, muy cercano a Marcelo Cabrera, 2 veces concejal y asesor y cercano colaborador justamente de Marcelo Cabrera. ¿Qué es lo que ha pasado, caballeros y queridos amigos? El prefecto fue secretario municipal, fue gobernador, trabajó con Pau Granda, ha sido asambleísta y ahora es prefecto de la provincia de la Azuay. ¿Hay algún cambio, me pregunto yo? ¿Acaso vamos a seguir viviendo de poner en el pedestal y en el poder la imagen de que Cuenca es una hermosura? Sí, es una hermosura. Y Cuenca es lo que tenemos gracias a la época pasada donde alcaldes del nivel, carambas, ¿no?, del nivel de personajes como Luis Moreno Mora, como Miguel Ángel Estrella, como Luis Cordero, como Enrique Arízaga, y otros alcaldes más que vienen luego, trabajaron incluso sin sueldo, en beneficio de la ciudad, poniendo incluso bienes y personas. Entonces, si es que quieren que aclaremos un montón de temas que ahora pasan al olvido, y tenemos a machitos que se ponen a gritar y a hacer la pantomima de que son la solución para la provincia. No, yo creo que hay que tranquilizarse. Me parece que ahora viene un proceso de elecciones para ver mejores asambleístas de los que tenemos, ¿no? Que vaya gente realmente representativa, ¿no? Gente, ahí hay gente que gana por votar, ¿no? Y votar por lo que ordena además el bloque, ¿no? Hay gente que no habla en Asamblea Nacional
y que ya se fueron de ya se van de vacaciones desde hoy, a propósito, ¿no? Vacaciones en 123 días de trabajo, si es que se puede llamar a eso trabajo. Yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo, y también es hora de que el pueblo se sacuda con respecto a su postura, a su percepción de lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, aquí hay gente que gana casi igual que el presidente de la República y apenas alza la mano en la asamblea, ¿no? Y que asiste y que se da buena vida en la capital de la República. Ya estamos hartos, ya estamos cabreados de todo este tipo de situaciones. Cuenca ha sido la cuna de parlamentarios del nivel de Honorato Vázquez, de Remigio Crespo, de Benigno Malo, de Federico Ma, es decir, hasta de personajes de una talla impresionante como Juan Bautista Vázquez, hasta sacerdotes como Miguel León Garrido, ¿no? Carambas, como el mismo padre Matovelle fue parlamentario. Pero gente de un valor impresionante. Y la verdad es que, si me pongo a revisar la lista, hay gente que era lote y aparte en la Asamblea, ¿no? El que fue presidente de la República, Luis Cordero, ¿no? Él fue parlamentario también. ¿Y qué nivel, no? Y seguimos hablando de Gonzalo Cordero, ¿no? De esa gallada de parlamentarios que eran, además, motivo de petición, de asesoramiento, ¿no?, por parte de los presidentes de la República. Ahora tenemos alzamanos adefesiosos, es lo que tenemos. Tal vez alguno, una excepción con alguno de ellos, uno que otro, ¿no? Pero es una pena lo que está pasando, es una pena lo que sucede, queridos amigos, lo que sucede en nuestro Ecuador, que tanta mediocridad sea la que nos esté lamentablemente representando. Bueno, ¿qué más tenemos para ustedes en esta jornada? A ratos uno se sale de libreto, ¿no? Pero es la situación que estamos viviendo. En el tema vial, repito, el Ecuador no puede seguir manejando el mismo esquema. Yo creo que hay que pensar, así sea un poquito molestoso lo que voy a decir, ya lo gratis lamentablemente no funciona. Ah, me hablan de la asambleísta muda, la que solamente vota. 5,000 para que vote, ¿no? $5,000 para que solo alce la mano y vote. Y todo no, ¿no? Porque es revolucionaria, ¿no? Y claro, ya me van a saltar las feministas, pero evidentemente, pongan a gente que vaya por lo menos a decir algo, pues, ¿no? A expresarse, a representar bien a la provincia de la Azuay, pues, ¿no? Y eso, lamentablemente, no está pasando. Y el tema vial, repito, le saludo a Marco Chuño, que sabe mucho sobre el tema. Él fue parte del famoso CREA, que hizo vías, que hizo el tema de reservorios, que generó desarrollo económico, que generó actividad agropecuaria. Eso hicimos sin contar con el Estado. Yo creo que lo mejor que podría hacer el Azuay es ser parte ya de una propuesta de una empresa vial, ¿no? Sí, es un poquito duro, dicen, tener que pagar, pero ya lo gratis no funciona en ninguna parte del mundo. Lo gratis va camino al deterioro, por eso tenemos una educación y una salud de a perro, y en el tema vial igual. No van a decir que nuestra salud y nuestra educación y el tema que se relaciona con vialidad es buena, no es buena. Lo gratis no funciona, lamentablemente. Y allí sí hay que acudir al aporte ciudadano, ¿no? Al aporte ciudadano. Bueno, evidente, saludos a Juan Carlos Santilli, había comentado, dice, Garrincha, uno de los mejores futbolistas, lamentablemente terminó por el alcohol y la pobreza. Sí, hay un montón, Garrincha fue un crack, ¿no? A diferencia de Pelé, ¿no? Y Garrincha, la pobreza, la miseria, ¿no? La situación de vivir en las favelas, ya regresando al tema del fútbol. Bueno, en todo caso, hagamos empresas viales. ¿Por qué no pensar, señor prefecto, señor alcalde, en hacer una empresa vial con Cañar y con el Guayas, ¿no? Y repartirnos el peaje. Es duro decir eso, pero no hay otra. Pero creo que es preferible pagar un peaje y asegurar y proteger la familia, nuestra vida, el vehículo, ¿no? Digo yo, hacer una empresa vial con la provincia del Oro. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué no hacer una empresa vial con Loja, ¿no? Y esto incluso va a ser, y no pensemos en autopistas, pensemos en vías buenas de dos carriles de ida y dos carriles de vuelta,
que eso va a permitir justamente que tengamos una alternativa mejor y que va a impulsar, ustedes tengan la completa seguridad, que si ahora del Guayas se mueven 5.000 vehículos, vamos a tener 15.000, 20.000, ¿no? Cuenca es atractiva y hay que seguirnos preparando. Y esa es la preparación, ¿no? No estarnos quejando que el Estado no nos da el dinero y que voy a juzgarles en el Parlamento, les voy a llamar a censurar, ¿no? Cuando han sido gobierno, no han hecho absolutamente nada por ello. Así es que esa es la situación. Bueno, en otros temas importantes, vamos con René, vamos con ese temita. El tema de la vicepresidenta también es un tema que realmente llama a la reflexión. La relación de la vicepresidenta con el presidente nunca fue buena. Y creo, me atrevo a decir, que lamentablemente, Verónica, que es mi amiga, se la ganó, ¿no? Hacer declaraciones que no están en la línea, porque lo que tiene que entender Verónica Abad y todo tipo de política es que hay una estructura comunicacional, que la comunicación tiene que fluir en base justamente a un plan de gobierno, a un plan de comunicación, qué digo y qué no digo, hacia dónde llevo los temas de país. Así funciona, ¿no? Así funciona. Pero si hablo aparte y critico lo que hace el candidato presidencial y además hago cosas ajenas al proyecto, no puede esperar loas, ni abrazos, ni felicitaciones. Hay muchas cosas que se presumen que se manifiestan y que las hemos escuchado, pero no las puedo repetir porque tendría que estar documentado para poderlas decir. Consecuentemente, aparece este tema de este joven comunicador, ¿no? Que se llama, a ver, se llama Rommel Pérez Chicaiza, que ha manejado el tema de comunicación, ¿no? Y la verdad es que esta situación, ponga el cuadrito, porque quiero mostrar ese cuadrito y después lo que dice el señor René Zúñiga, que es secretario de la vicepresidencia. En este, a ver, ahí esta toma es bajada de la página de transparencia de la vicepresidencia de la República, porque esto, allí lo que van a escuchar luego con el secretario, me parece que está faltando la verdad, ¿no? Miren ustedes, ahí está el... La toma se llama el señor Rommel Esteban Pérez Chicaiza, ¿no? Está con Alosev, dice ta-ta-ta, ahí está el salario que el joven ha estado ganando, son dineros que él tenía como un salario, es decir, estuvo trabajando, efectivamente, ¿no? Pero yo lo que quiero que se fijen es en el monto, 3.247, ¿no? Está bien, 3.247 era el salario. Este joven le sacan del puesto y le acusa al joven Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, de que le ha solicitado un poco más de la mitad, ¿no? Casi 1.700 dólares de ese salario a cambio de darle el puesto. Ahí la comprobación, ustedes están viendo, hablamos documentadamente, el señor estuvo trabajando en la vicepresidencia de la República con el sueldo que ustedes están viendo, más de 3.200 dólares de sueldo. Se presume, y la denuncia de Chico, es que le estaba entregando los 1.700 como habían acordado y habían firmado una letra por más de 30.000 dólares como garantía para que, por supuesto, le dé los 1.700 dólares. Allí viene el desfase o viene la situación de que el chico sale del trabajo, no conozco la explicación por qué salió del trabajo, y le va y le reclama a Barreiro que le dé la letra. Barreiro dice, intenta quemar la letra. Y el joven Pérez toma una foto, ¿no?, de la letra, que es el documento que ingresa, lógicamente, en la denuncia a la fiscalía, por lo que una denuncia, esto es tráfico de influencias, está diezmando, en otras palabras, su sueldo, le denuncia y ahí viene el proceso, la detención de el señor
Barreiro, con un poco de exageración, llevarle la roca, ¿no? Llevarle a la roca, porque hay algunos que deberían estar en la roca, ¿no? Jorge Glass debería estar en la roca, debería estar Fito, por supuesto, que es la queja de su señora madre, debería estar la mayoría de delincuentes, ¿no?, que le han hecho daño. Uno de los Bucaranes también debería estar en la roca, ¿no? Es decir, hay un montón. Daniel Salcedo debe estar en la roca, y ahora dice que está enfermito, ¿no?, que está queriendo suicidarse. Tampoco le creo mucho, ¿no? Pero claro, no creo que esté cómodo tampoco en la cárcel si él estaba dándose la vida de magnate, pues, ¿no? Y bueno, en todo caso, ustedes ven ahí esta toma, quiero que la vean bien, es porque lo que van a escuchar a continuación es que el secretario dice que nadie gana más de $3,000, ¿no? Escuchen, el señor se llama René Zúñiga, no sé si será de acá, pero el señor dice que nadie gana más de $3,000, ¿no? Pero ahí está la toma, en donde estoy mostrando que el joven Rommel Pérez Chicaiza estaba ganando sobre los $3,200, y dice lo siguiente, escuchemos, salgamos de esto, esto es lo que manifiesta el secretario de la vicepresidencia, René Zúñiga, secretario de la vicepresidencia en este caso. El ciudadano se le procedió a notificar, el mismo que venía desarrollando funciones desde el 24 de noviembre del 2023, y asimismo, desde esa fecha, inicia la reestructuración de la vicepresidencia. En febrero se aprueba la nueva estructura, y uno de los requisitos que establece el MDT para aprobar la reestructuración es netamente el cese de funciones de todos los niveles jerárquicos superiores, esto es coordinaciones. A efectos de proceder a una estructura más pequeña, denominada por el MDT como una estructura de rango. Desde ahí hemos sido muy enfáticos en el sentido de que esa estructura, hasta cierto punto impuesta, no es coherente con las funciones que viene desarrollando la segunda institución más importante del país. En función de que no es una nueva institución, en función de que tenemos procesos que se vienen arrastrando incluso desde gobiernos anteriores, que nos ha tocado asumirlos, tales como financieros, como administrativos, como jurídicos, y toda la gestión administrativa se ha estado llevando de manera adecuada dentro de la institución. En este proceso de reestructuración se ha contado incluso con el MDT, que es quien ha estado en el acompañamiento para la adecuación netamente de esta nueva estructura. En este sentido, es necesario también informar que dentro de esta estructura no existen cargos que tengan una remuneración superior a los $3,000. Es más, los nuevos directores o la nueva estructura establece cargos netamente de tres direcciones, que es la jurídica, que es la administrativo-financiera y es la de talento humano. Existen estas tres direcciones porque frente a la reestructuración incluso se tuvo que fusionar muchos procesos, los mismos que afectaron también de alguna manera a los derechos de los funcionarios, lo cual nos llevó a tener un trabajo netamente técnico para ayudar incluso a los funcionarios de carrera para que puedan ser recibidos en otras instituciones. Es necesario aclarar que aquí sí ha existido. Bueno, en términos generales, lo que manifiesta el señor René Zúñiga, abogado, creo que es secretario de la vicepresidencia, pero no tiene nada que ver, ¿no? La gente fue a preguntar si efectivamente el licenciado Rommel Pérez Chicaiza estaba laborando en la vicepresidencia. Dice que lo que está explicando es que a todos los funcionarios de remoción o a todos los funcionarios que son de libre movimiento, ¿no?, se les ha terminado, se les ha cesado justamente por un proceso de reestructuración y que nadie más iba a ganar sobre los $3,000, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con lo otro también, pensemos así, ¿no? Consecuentemente,
en este momento el tema está vigente. Yo creería que se les fue un poco la mano, ¿no? Mandar al señor Barreiro a La Roca. Creo que el proceso evidentemente tiene que seguir, porque si ha estado en una situación en donde, claro, su señora madre dice no hay pruebas, ¿no? Yo no sé cómo tenga que probarse el tema. La fiscalía ha receptado y tampoco no creo que sea, a mi criterio, algo que nazca del presidente de la República, ¿no? Decir, persigan. El chico tendrá que expresarse en algún momento respecto a esta situación. La fiscalía ha acogido justamente la denuncia de este joven que manejaba el tema de comunicación. Entiendo que incluso antes, a lo mejor, ya estuvo trabajando en el mismo tema de la campaña, y generalmente a los que aportan en la campaña se los toma en consideración para cumplir justamente una función. Consecuentemente, esto va a seguir adelante. La vicepresidenta, entiendo que va a venir acá, ¿no? Tendrá que dar la cara y evidentemente ella tiene la lectura de que es una persecución política. Tampoco me convence mucho eso, ¿no? Evidentemente van a salir más cosas, ojo, van a salir más cosas. Pero de lo que había comentado, yo creo que el error de Verónica Abad es haber buscado un libreto diferente, y posiblemente hay unas cosas u otras cosas más que uno escucha, no se han comprobado, pero que habrían motivado este distanciamiento del presidente de la República con Verónica Abad. Ahora, hay que tener un poco de cuidado, Verónica tendrá que ponerse también a buen recaudo en el sentido de que le van a querer utilizar. Recordemos que están en campaña. Y aparecieron también los comedidos, como los que sabemos, ¿no? Me prometí ya no mencionar el nombre del señor, ¿no? Pero ya voy a decir los que sabemos, los que ya están queriendo utilizar a Verónica Abad justamente para tratar de golpear al actual presidente de la República, y lógicamente lo van a conseguir de alguna manera. No sé si con toda la fuerza del caso, pero en la política la perversidad es parte del comportamiento humano, ¿no? Tenga la completa seguridad. La perversidad, el odio, ¿no? El hecho de hacer daño, ¿no? El político, yo sigo pensando, es en este Ecuador en gran parte, por no decir casi en su mayoría, el responsable de la desgracia del Ecuador. Son los políticos los que, estando bien, mencionábamos a una parlamentaria, aquí me añadieron algo más, ¿no? ¿Qué tal, no? Cualquiera puede hasta por menos ir a votar, ¿no? Porque la actitud que asumen los partidos políticos es de total irresponsabilidad con respecto a lo que está pasando. Vamos con el carro del alcalde, ¿no? Hablo con todo respeto, ojo, ¿no? No estoy, sino simplemente hablo a partir de un poco el sentido común de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo había dicho que me parece que era de alguna manera una actitud que no debía haberla hecho el alcalde, ¿no? Yo no sé a qué le tenga miedo, cuando incluso escuchamos todos los días que Cuenca es la ciudad más tranquila del Ecuador. Sí, puede ser, con situaciones que de pronto nos llegan un poco de malandrines, ¿no? Que también los hay aquí en Cuenca, pero nos llegan algunos con el afán de robar, ¿no? Y que sí estamos sintiendo un ambiente un poco extraño en la ciudad de Cuenca, la presencia de los lobos, ¿no? De los cabecillas, de quienes manejan mucho dinero, es evidente en la ciudad de Cuenca, no nos engañemos, ¿no? Pero, ¿a qué le teme, alcalde? Dígame. Diga, o sea, ¿cuál es el temor que usted tiene? Porque, carambas, en una época en donde hay que manejar con austeridad, yo le veo a usted contento, que se va a comer cuy, que se pasea por la plaza de la... Y está bien, ¿no? Ya, haga lo que tenga que hacer. Aunque en el tema de su gestión ya tendremos la oportunidad de hablar cuando cumpla un año de su gestión, ¿no? Nosotros hemos hecho una evaluación de todos los alcaldes en los últimos años, ¿no? No a la persona, que se entienda. Yo no tengo nada en contra de Cristian Zamora ni en contra del señor Lloret. Yo critico a quien por elección popular ha ganado un cargo que representa a la ciudadanía y representa a la provincia. Pero claro, algunos se toman a mal, ¿no?
Entonces, como tengo el plan de gobierno, ¿no? No le gustaba a Pedro Palacios y se enojó, ¿no? Se enojó. Alguna vez dije que yo había dicho, y efectivamente mantengo, que no ha cumplido un 5%, hablo de Pedro Palacios, 5% de su propuesta. Podemos debatir cuando quiera, ¿no? Yo tengo ahí el plan de gobierno y no ha cumplido, ¿no? Varias actividades de los mercados, bueno, me voy a acordar del tema del mercado mayorista, del tema de lograr la unión del sistema de transporte público, en fin, un montón de cosas más, pero no es el caso. Ahora, ¿era que compre este carro el alcalde? A mi criterio, yo creo que no. Es decir, si él se siente seguro, si él habla de una ciudad segura, ¿qué es lo que le genera miedo al alcalde, ¿no? Escuchemos este reportaje de Johnny Guambaña justamente sobre ese tema. Inseguridad es un tema nacional que preocupa a todo nivel, y la presencia de delincuencia común y organizada llama la atención de las autoridades, pero según las cifras oficiales, Cuenca está alejada de una tendencia nacional. Seguimos considerando a Cuenca como el cantón más seguro del país. Se presentan, desde luego que sí, se presentan incidentes, no normales, incidentes de delincuencia común. No podemos eliminar, no existe país, no existe ciudad en el mundo que tenga criminalidad cero, no existe. Pero sí, en Cuenca se está controlando, se está desplazando y se está disminuyendo. Aunque se tiene claro que la capital Azuaya es segura, el municipio local está listo para recibir un auto blindado de lujo que utilizará el alcalde y fue comprado por $173,000. En un informe se justificó que esta autoridad tiene un alto riesgo de ser atacado y que el vehículo que usa ya cumplió su vida útil. En promedio se había gastado en mantenimiento de ese vehículo como $140,000. Ese vehículo próximamente inclusive se está tomando la decisión de sacarlo a remate, no lo podemos hacer quedar porque no podemos seguir inflando el gasto en un mantenimiento tan caro. Junto con la adquisición del vehículo, CERCOV, en base a ese informe, nos autoriza que ese vehículo pueda ser adquirido con blindaje. Está previsto la entrega de dicho vehículo entre el 10 y el 15 de abril. En las últimas horas, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en su cuenta de X escribió: las medidas de seguridad ante las continuas amenazas a muchas autoridades del país deben ser prioridad para el Estado. Esto en relación a la muerte de la alcaldesa de San Vicente. Pero cuando le pedimos detalles de la compra del auto blindado, esta fue su respuesta. Bueno, vean los registros y eso ya es noticia vieja. Bueno, ese reportaje, lógicamente los funcionarios van a justificar, por supuesto, ¿no? Ellos van a justificar la compra de esos dos automotores, ¿no? Y bueno, aquí me dice Pablo Cueva, director del Consejo de Seguridad Ciudadana, da su punto de vista. Y luego, gracias Johnny, ¿no? El segundo que habla es Francisco Crespo. El tema es que era necesario esta compra, era necesario hacer esta adquisición. A mi criterio, yo creo que no. A mí me parece que no. Yo creo que, dice el director administrativo que el carro ya está de malas condiciones. Yo no creo que esté el carro en malas condiciones, sinceramente, ¿no? Porque son dos Land Cruiser que se los ha mantenido bien y que creo que, carambas, a lo mejor se reforzaba un poco, se podía haber dado... Porque eran carros y los dos Land Cruiser, uno está en etapa... Si no estoy mal, quien compró esos vehículos fue el mismo Marcelo Cabrera, si no estoy mal, en la primera administración. Entiendo que son carros que tienen unos 12 años de vida, posiblemente. No creo que estén acabados. Yo le he visto el carro de la empresa Etapa, que es el mismo que tiene el alcalde, en muy buenas condiciones, ¿no? No es que son vehículos que evidentemente estén en malas condiciones. Y la verdad es que esta situación pone de manifiesto la preocupación, dice el señor, $140,000. Hay una toma por ahí, unas fotos que le envié, ¿no? Del mismo grupo, del vehículo, de la compra, ¿no? Del municipio de Cuenca, en donde evidentemente se presenta la petición y el justificativo que evidentemente se da del carro, ¿no? Bueno, esa es la toma de el carro, cuesta $172,387 sin el IVA. Es decir, súmele el IVA,
¿Cuántos son? Unos 20 mil dólares más, es decir, 200 mil dólares va a costar todo esto al municipio de Cuenca. Ahí está el vehículo Tahoe blindado, cuesta exactamente 168 mil 260 dólares, es el reporte del mismo municipio, ¿no? Para que ustedes vean. Mantenimiento de 5 a 100 mil kilómetros vale 4.127 dólares. Y ahí hay una tabla de mantenimiento preventivo para el vehículo del alcalde de Cuenca, ¿no? Ahí ven ustedes los datos, cómo está repartido hasta llegar a los 100 mil kilómetros, y allí se justifican los 4.127 dólares del mantenimiento, ¿no? Consecuentemente, cada 10.000 kilómetros, que será el mantenimiento, tendrá un costo aproximado, como ustedes ven, entre 290 y 300 y hasta 685 dólares en los 100 primeros kilómetros. Vaya que es costoso eso, ¿no? Vaya que es costoso. Consecuentemente, en el otro gráfico que les voy a enviar, y que también es parte justamente de esta compra, yo insisto una vez más, ustedes están viendo esta tablita, ahí le mandé otra de las características del vehículo. ¿Era necesario? Yo creo que no. ¿A qué le teme el alcalde? Sería bueno que cuente, ¿no? Dice que la policía ha emitido justamente un informe, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Existe la necesidad? Carambas, porque aquí no solamente es el carro, entiendo que son guardaespaldas y todo lo complementario, ¿no? El tema es de que la compra está hecha, el vehículo, ahí están las características que me parece también un tema importante, ustedes están viendo, el carro es de 350 caballos de fuerza, transmisión, bueno, automática, tracción 4x4, ahí están las características del vehículo, ¿no? Frenado de emergencia autónomo, cámara de asistencia 360, bueno, especificaciones técnicas del blindaje, ahí dice vidrios blindados de 42 milímetros, de múltiples capas con recubrimiento, interior policarbonato de idéntica apariencia a los originales, incluido parabrisas según normativas internacionales. Bueno, ahí está todo lo que ustedes puedan ver de las características de este blindado, que con todo, ¿no?, sumando, queridos amigos, ¿no?, en el tema del riesgo del alcalde, aquí también se, gracias a Johnny, ¿no?, dice, en el informe existe la necesidad de contar con acompañamiento personalizado dentro de su seguridad inmediata con carácter VIP, recomendación que se la eleva para consideración con la finalidad de disminuir el riesgo de ser víctima de esta ola de violencia criminal y no enfrentan amenazas. Dos, guardar confidencialidad absoluta en referencia a la difusión de las actividades contenidas en la agenda de la máxima autoridad de Cuenca. Bueno, el equipo de seguridad estará conformado, escuchen esto, por dos agentes de protección y un conductor entrenado en manejo a la defensiva y ofensiva. Importante consideración también protección familiar de la máxima autoridad de Cantón Cuenca. Bueno, aquí están, se debe contar con dos vehículos, uno VIP y su seguridad inmediata y otra escolta. Vaya que nos va a costar buen dinero, alcalde, vaya nos va a costar, porque se está sugiriendo esta protección familiar, ¿no? Y no es solamente el carro blindado, no es solamente el carro blindado. Ustedes están viendo allí el equipo de seguridad, toda la información correspondiente, se debe contar con dos vehículos más, aparte del blindado, dos vehículos más. Es decir, esto va a costar un montón de dinero, ¿no? Yo le voy a llamar a la reflexión al señor alcalde. ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Cuál es su temor? ¿Qué amenazas ha tenido? Porque se contradice un poco. O es que, carambas, realmente está amenazado, ¿no? Sería bueno de que cuente de pronto algo que está pasando, porque la policía le está garantizando o está diciendo o informando que sí necesita seguridad, ¿no? Esto nunca se ha visto en Cuenca. Aquí hemos visto alcaldes caminando tranquilamente por el centro histórico y no ha pasado absolutamente nada. Así es que debe contar, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, dos vehículos, uno VIP y su seguridad inmediata y otro escolta. Es decir, un carro adelante, el carro del alcalde al medio y otro atrás viene a ser, ¿no? Y un tercer vehículo de Black App, el mismo que servirá para suplir al VIP y su seguridad inmediata cuando éste tenga que trasladarse a los destinos a nivel del país donde el señor alcalde tenga que cumplir agendas con fines inmediatos.
se debería contar además con 4 motocicletas, vaya, ¿no? Es decir, carambas, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué temor hay, señor alcalde? A ver, el carro, 174 más el IVA, $200,000. Eso es lo que cuesta el vehículo blindado. ¿Qué más? Tener 2 vehículos más, uno adelante, otro atrás, son 2 vehículos más que entiendo también tendrán que ser adecuados para las circunstancias. Es decir, no puede poner 2 carros cualquiera del municipio, más 2 choferes, más 4 motocicletas. Estamos hablando que en personal, además, a ver, va a ir un carro adelante, otro atrás, irán 2 personas adelante, 2 personas atrás, 2 con el alcalde, van ya 6 en guardianía y 4 motocicletas, van 10. Es decir, el alcalde, de acuerdo al informe y la recomendación de la policía, va a tener que contar con 10 personas para su seguridad. La verdad es que esto se justifica, o es generar más miedo, señor alcalde, ¿no? Le estoy hablando con mucho respeto. Nosotros hablamos siempre con respeto. Es dinero que sale del municipio y que pagamos los cuencanos. Carambas, yo creo que se les fue la mano, ¿no? Sinceramente. Yo no creo que estemos en una situación ni económica ni de inseguridad de que esto realmente vaya a darse como consecuencia una situación complicada, una situación difícil. Sinceramente, desde mi modesto punto de vista, me parece que es un exceso, ¿no? Que su vehículo actual no sirva, como está diciendo el señor director administrativo, señor Crespo, yo creo que está faltando también a la verdad. No son carros ya para el desecho, ¿no? O para que se los vaya a botar en algún lado. Son carros que han funcionado, no creo que estén en malas condiciones, es el mismo carro que tiene tapa, el mismo vehículo que tiene la Municipalidad de Cuenca. Modestamente se lo pudo haber mejorado, colocar vidrios a lo mejor, no sé, los técnicos saben, ¿no? Pero esto me parece un exceso, ya hemos comentado estos excesos que se están dando, qué temor tiene, con todo el respeto que se merece, ¿no? Creo que no estamos justamente para una situación de esta naturaleza, queridos amigos. Bueno, ya se ha dado, ustedes les corresponde juzgar, a lo mejor el equivocado soy yo, ¿no? A lo mejor sí necesita protección. Lo cierto es que vivimos en una época crítica, en donde se supone que no hay dinero, las condiciones económicas no son buenas, y la verdad es que el país vive una situación también de tensión. ¿Será que Cuenca también ya está en el mismo riesgo que la costa, que Quito, que la provincia, las provincias orientales? Carambas, me queda la preocupación. Pero desde mi modesto punto de vista, yo creo que es un exceso del alcalde, ¿no? El que ha cometido, ¿no? Vamos a ver, ojalá que no pase absolutamente nada, y la verdad es que esto no está tan bien visto, alcalde, por parte de la ciudadanía. Me dirá que a lo mejor yo no vivo su día a día, ¿sí? Yo camino tranquilo, como caminamos la mayoría de las personas. Creo que estos excesos no son buenos y creo además que no le van a hacer bien de acuerdo a la percepción que tiene la ciudadanía. Bueno, vamos con Cristian Zurita, porque don Cristian Zurita habla y da un mensaje en el siguiente video, en donde manifiesta la necesidad de que los ecuatorianos, y me uno a esta petición, si no nos unimos, si seguimos haciendo, en este caso, actuando con que mi importismo, impavidez, y seguimos creyendo que poniendo un mensaje en las redes sociales ya estamos haciendo activismo político, porque tenemos que hacer activismo político. Este rato el país, la fiscal que está luchando en contra de semejante delincuencia, tiene que ser motivo de apoyo, ¿no? Tiene que ser motivo de apoyo. Ya basta de agravios, es una mujer valiosa que está luchando sola frente a una mafia, a narcotraficantes, a políticos indecentes, a políticos ladrones. Merece que le demos un apoyo. Y no es suficiente un mensaje ni en el WhatsApp, ni en el Facebook, ni en las redes sociales. ¿Qué es lo que dijo Cristian Zurita? Son momentos extremos que vive nuestra pequeña república.
Y es hoy que debemos demostrar unión y de lo que estamos hechos los ecuatorianos. No podemos dejar que los criminales ganen. Es la hora de la firmeza, de la determinación. Tenemos que luchar por la paz. La delincuencia, los líderes del mal, no pueden doblegar un país que merece mejores días. Todos aquellos que provocan terror en las calles, las estaciones de transporte, se toman medios de comunicación y atacan periodistas, todos ellos deben ser enfrentados. La Policía Nacional, su tropa, sus oficiales, las Fuerzas Armadas, tienen nuestro apoyo total. Los delincuentes arrebatan los derechos de todos, buscan obligar con las armas sus negocios y matan inocentes. Ellos no nos pueden doblegar. Debemos honrar los derechos de quienes hacemos este país y acabar con decisión a quienes atentan y someten a nuestra gente. Los delincuentes nos quieren acabar. Impulsan a bala sus exigencias. El Estado ecuatoriano debe hacer lo necesario para acabar con los grupos de delincuencia organizada, hoy identificados como terroristas. No vamos a dejarlos ganar. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra patria. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nos estamos jugando mucho. Me parece que tiene que haber definitivamente una reacción por parte de la población. A mí, créanme, a título personal me preocupa esto, que estamos haciendo proselitismo o estamos haciendo política con el teléfono, y de eso la clase política se ríe, porque es tan, pero tan cínica, que claro, si le insultan, alguien que roba le dicen ladrón, se muere de la risa, pues, ¿no? Alguien que ha robado. ¿Ustedes creen que a tanto sujeto que es señalado como parte justamente de lo que está viviendo el país, le importa? ¿Creen ustedes que a la gente que está en las política, que está en diferentes actividades, si ha robado le importa que le digan ladrón? Le resbala, pues, ¿no? Y lamentablemente lo que está manifestando es una gran verdad. Hay un cuadrito, la proforma, el 14, ¿no? Esto me parece bien, ya en la parte final, es evidente de que la situación que se está dando en el país. Ayer la Asamblea votó, es decir, la sumatoria de Social Cristianos y de el Partido Revolución Ciudadana, más la petición de que se sumen el resto de organizaciones, no sumó los votos para lograr justamente hacer modificaciones en la proforma presupuestaria. Apenas, de acuerdo al dato, se llegó a la votación que ustedes están viendo, 75 votos, necesitaban 92 para que la Asamblea impulse algunas recomendaciones a la proforma presupuestaria. Consecuentemente, como no llegó a 92 votos, entra la propuesta exactamente como la planteó el presidente de la República. Una más que se logra consolidar con Daniel Noboa, que le ha ido en el tema de varias leyes que ha propuesto, le han ido de acuerdo a lo que él ha propuesto. En el caso de los azuayos, consecuentemente, la proforma va exactamente. Ponga, hay un cuadrito más, ¿no? Como ustedes ven en el siguiente cuadro, ¿no? Va así, a ver, ese es de los municipios, ¿no? Bueno, no hay más, no hay otro cuadro más. Bueno, salgamos nomás ya para terminar, ese era otro tema que vamos a dejar para el día de mañana. Consecuentemente, 75 votaron para que hayan inclusiones, recomendaciones en la performa del presidente Noboa, de más de 35 mil millones de dólares. Y 35 votaron no. Generalmente los que votaron no son los que están a favor de que la proforma presupuestaria 2024 vaya como planteó el presidente de la República. En el caso de los azuayos, votaron porque hayan cambios y hayan recomendaciones. Leonardo Berresueta, Mabel Méndez y Sofía Sánchez votaron por las recomendaciones a la proforma. O algunas decisiones, algunos cambios que proponía la Asamblea a la proforma del presidente de la República. Votaron no Adrián Ernesto Castro y Diego Matovelle, se sumaron a los 35 que votaron no, consecuentemente apoyaron
la propuesta del presidente de la República. Así es que así están las cosas, ¿no? A ver, aquí también Jorge me dice, saludo Jorge Amaya, recordemos que Marcelo Cabrera ya quiso cambiar de carro de la alcaldía. Bueno, esto se ha dado en las diferentes administraciones, consecuentemente esto no es nuevo, ya en el 2023 ya se intentó hacer un cambio de vehículo, ¿no? Así es que he cambiado en relación a este carro que ha traído cola. Vamos a ver qué es lo que más opina la gente. En todo caso, se mantiene la reforma presupuestaria como planteó Daniel Noboa. Hay un déficit. Mañana vamos a hablar un poco para mostrar cifras, cómo está repartido, sobre todo en rubros grandes, ¿no? Cuánto va a salud, educación, cuánto va a otros rubros que me parecen importantes, cuánto va a inversión. Me preocupa que en el Ecuador más dinero hay para salarios que para inversión. Y ahí es cuando las cosas no van bien, ¿no? Y no se puede hacer mucho. En salarios casi el presupuesto contempla 10 mil millones de dólares en salarios. Es una cifra extremadamente alta. Mientras que en inversión apenas son 8 mil 100 millones de dólares los que se van a invertir en este año. Y hay un déficit fiscal de más de 4 mil 500 millones de dólares. Le faltaba un datito más de Michael Patrick, ¿no? Número 10. Faltaba del embajador de Estados Unidos, que ayer entregó un Hércules al Estado ecuatoriano, valorado en 12 millones de dólares. Todo es bueno, lo que falta que digan que quieren, ¿no? O que defendamos la soberanía. Nos están regalando un avión, no tenemos capacidad para comprar fácilmente, ¿no? Para, en este caso, la situación del país, y que puede servir para muchas cosas. Es un Hércules que fue regalado. Y Michael Fitzpatrick, que es el embajador, habla sobre este lamentable suceso de la muerte de la joven alcaldesa de San Vicente. Veamos, por favor. Antes de empezar mi intervención, permítame, señor presidente, enviar mis condolencias a todo el pueblo ecuatoriano por el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su asesor de comunicación, Jairo Lor, el día de ayer. Nuestros pensamientos están en Manabí. Rechazamos plenamente este ataque contra la democracia ecuatoriana. Hacemos un llamado para que se ponga fin a la violencia política y delictiva, y para que se realice una investigación completa sobre este caso. También denunciamos la emboscada este fin de semana de un patrullaje del ejército ecuatoriano en Sucumbíos, con la pérdida de vida de un soldado, Cabo Segundo Daniel Giovanni Valencia Arcos, y con varios otros heridos. Estamos comprometidos por la seguridad y la justicia duradera en el Ecuador. Lo que manifiesta el embajador de los Estados Unidos, Fitzpatrick, con respecto pues a esta prematura muerte. Lo que sí se vuelve ya para finalizar, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué los alcaldes, prefectos se mueren de miedo, no? ¿Por qué están contratando una guarda petroleana para su control, no? Y la verdad que la contratación de carros blindados, de guardaespaldas, se está dando en todo el territorio ecuatoriano. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuántos? Esto no sucedía, esto no estaba pasando. Lamentablemente, esta situación se está generalizando a nivel de nuestro país, y lo que debe generar y lo que debe llevar, queridos amigos, a que se haga una investigación. Ya hay varios personajes de la política muertos, ¿no? Y que evidentemente han sido los que han recibido, digo lamentablemente, en este caso una situación difícil, ¿no? El alcalde de Manta, ¿no? Hay alcaldes que dicen que son amenazados. El alcalde de Cuenca se ha comprado un vehículo, ¿no? El prefecto del Oro también compró un blindado por la misma cifra, ¿no? Consecuentemente, esta situación que lamentablemente está poniendo en temor al país, ¿no?, pone de manifiesto justamente la situación que se está viviendo en el país. ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque me preocupa. Hay algo más, digo yo, hay algo más. Y la verdad es que, además, vale la pena manifestar
que el presidente anterior, por eso es que están comprando aquí esto, gracias por pasarme este dato, me pasa un amigo, el mandatario Lasso, indicó que dada la crisis de seguridad, se ha permitido justamente que el señor Guillermo Lasso se comprometió ante los representantes de los GATS eliminar la prohibición de comprar carros para alcaldías y prefecturas, carros blindados. Es decir, el señor Lasso, porque había una prohibición antes, ¿no? Había una restricción, pero resulta que en junio, exactamente les doy la fecha, en junio 2016 se procedió justamente a liberar y que los recursos municipales también sirvan para comprar carros blindados. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan un buen día, gracias a Radio y Televisión Espectáculo, gracias a Lucho Mitimilla, gracias a Tropicana, Más Medios, Radio Limón y Radio Lauxi. El espacio queda grabado para que ustedes puedan escucharlo. Que tengan un muy buen día. Iniciativas vinculadas al eje de educación, conectividad y deporte. Mi nombre es Abigail y hace poco tiempo recibí con gran felicidad la noticia de que fui seleccionada para recibir una beca otorgada por la compañía Fundis de Cisneta. El Sindicato de Choferes Profesionales de la SOAI rinde homenaje a Cuenca por sus 467 años de fundación con la primera Feria de Emprendedores Cuenca Activa, a realizarse los días 12, 13, 14 de abril en las instalaciones del sindicato, ubicado en la Avenida Solano y Florencia Astudillo. La entrada es completamente gratuita y disponemos de un amplio parqueadero para tu comodidad. Esta es la oportunidad que esperabas para hacer crecer tu negocio y alcanzar nuevos niveles de éxito. No te quedes sin formar parte de la Feria Cuenca Activa y separa tu stand. Comunícate a los teléfonos 0987-05-1763 o al 0995-2648-48 con el respaldo del Sindicato de Choferes Profesionales de la SOAI. Patricio Narváez, Secretario General, CP Marketing y Publi Expresión Noticias.